El momento ha llegado. Esto es RoboJam. Con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Podrás ver 5 categorías diferentes. Bristol Race, Bumper Bot, Coloring, This Drill y Robo Sketch. Bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica, RoboJam. Bueno, primero que todo, un gran saludo a todos. Ya empezamos esta transmisión en vivo. Gracias por ser ese like también, Vargas. Lógicamente, los participantes no me pueden ver porque mi cámara está prendida aquí en la transmisión, pero los estamos acompañando en este momento. Entonces, primero que todo, antes de empezar, presentar a todos, bueno, un gran saludo a mi compañera aquí en esta transmisión que está ahí con los participantes en este momento. Hola, Lola Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? Pues súper contenta y súper emocionada aquí de nuestro segundo día. Ay, de todos, de tantos nervios, de tanta emoción, pero yo sé que a todos los participantes les va a ir muy bien. Esta experiencia que estamos viviendo va a ser inolvidable. Y listos para la segunda, esperamos cuál va a ser nuestra segunda emisión, Lalo. No, y mira, tú me dices Lalo y muchos estarán diciendo, ¿por qué le está diciendo Lalo? No es Mr. Roboto, no es Eduardo. Bueno, a los Eduardos en México le dicen Lalo. Entonces, desde que yo conozco a Lola, decimos que somos la Lola y el Lalo, ¿no? Entonces, casi tocallas. Sí, casi tocallas. Bueno, entonces, bueno, primero que todo, con la mejor energía, ya hemos pasado, todos los equipos están representados. Hay un equipo con unos problemas técnicos de conexión, pero bueno, en caso de llegar a ellos y que no estar listo, pues el reglamento dice que se les da una espera hasta el final de la ronda, no hay ningún problema. Recordemos, vamos a recordar generalidades de este reto para que todos lo tengan. Entonces, es en la plataforma de VexBR, de br.vex.com. En esta plataforma hay un reto que se llama el laberinto de discos. Este laberinto de discos tiene unos colores verdes y azules y termina en un cuadro rojo. Ahorita lo vamos a ver cuando se presente el primer participante. Dado que ellos tuvieron tiempo de prepararse, y esto es algo que es un reto fijo, entonces el reto está en que deben programar en vivo y en directo, ¿ok? Entonces, sí, Lola, no es tan fácil como suena, es en vivo, en directo. ¡Qué nervios! Bastante nervios, pero estos chicos, aquí tenemos de todo. Aquí hay estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, hay también profes participando, porque esta es una categoría abierta al público en general. La idea de esta categoría es precisamente que sea una categoría abierta donde se vea es la agilidad y la habilidad. Sí, en el reto de Bumper Bot tuvimos como primer lugar un entrenador que quiso participar en primero y tercer lugar. Por el segundo lugar se lo llevó un niño de 9 años de Canadá. O sea que todo puede pasar, ¿no? Y era una categoría abierta para todo el público. Entonces, son retos. Entonces, sí. Sí, bastante bien. Y créeme que hemos vivido sorpresas, momentos emocionantes, esos momentos que uno, pero ¿por qué? ¿Por qué no cumpliste el reto? ¿Por qué? Y así como otros que te quedas sorprendido. Bueno, un montón de cosas que aquí les dicen ánimo. Por aquí, Yari, muchas gracias, Yadira, que nos da su like. Y bueno, ya preparados, ya listo. Entonces vamos a presentar primero que todo a nuestros jueces el día de hoy. Un gran saludo, por favor, Agustín Hernández. Agustín, ¿cómo estás? Hola, hola, Agustín. Hola, 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 Eduardo, Lola. Creo que no me veo, ya no veo. Estoy muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por esta oportunidad y también
Esperemos que sea de una competencia bastante buena y entretenida. Y pues nada, la mejor de las suertes a todos los competidores. Hoy otra vez, nuevamente estamos viviendo una categoría muy innovadora y bastante, con bastantes expectativas, a ver qué pueden lograr los distintos competidores de los distintos países, de distintas edades. Y pues nada, muy contento y muy feliz de poder participar como juez de esta categoría. Y mira que otra cosa que yo quiero destacar aquí, Agustín es representante de la OMT, la Olimpiada Mexicana de Tecnología, que es una de las organizaciones que se unió a este evento con acreditaciones. Y bueno, invítalos un poquito a este evento que es el año entrante, Agustín. Por supuesto, en este año tenemos una versión de igual manera virtual, donde tendremos bastantes sorpresas, tendremos categorías de no habituales, como es el caso de RoboJam. Por ahí queremos copiar un poco lo que es esta pero con la misión de siempre fomentar la robótica y también valores no solamente de índole educativo, sino también familiar, como lo veíamos ayer en el caso de algunos competidores, que toda la familia aportaba su granito de arena y pues fomentar ese tipo de cosas. Tendremos también muchas sorpresas en cuanto a premiaciones, en premiaciones en especie, y pues los invitamos el 10 y 11 de diciembre a que participen en la Olimpiada Mexicana de Tecnología. No solamente a los que se suban este día al podio, sino también a todos los competidores, porque sabemos que hay mucho nivel en todo Latinoamérica, en países como Argentina, Colombia, Chile, Perú y todos los países que en esta mañana nos acompañan, en esta mañana del 1 de noviembre, nos acompañan. Y pues eso queda ya como una invitación hacia todos los participantes. Muchísimas Y también para gracias. los que nos ven, ¿no? Vale. Y También claro, para los que también nos para ven, el por público que supuesto, esté por también para que ahí nos vean. mirando esta transmisión y vea a todos estos equipos participando, créanme que ayer y hoy yo sé que va a ser un día de mucha emoción. Hoy en la noche vamos a terminar el día con todo nuestro corazón exaltado de tantas emociones que vivimos, tanto ayer y como las que nos esperan el día de hoy, ¿verdad, Lalo? Eso es verdad, Lola. Y mira que, bueno, yo ya ayer dormí un poquito más. Ayer fue un día bastante, bastante maratónico para nosotros, sobre todo porque muchos se desconectaron. Terminamos los retos a las 12, 1 de la tarde y se fueron. Ya terminábamos hasta mañana, pero el staff siguió. Tuvimos un juez, un gran saludo, un gran abrazo al otro Lalo, que es Eduardo Cruces, que Eduardo estuvo desde que terminaron los retos a las 9:30 hora Colombia de entregar, porque hubo muchos equipos que entregaron tarde, igual se evaluaron, así no se tuvieron en cuenta, pero se evaluó por cortesía y que me parece bonito dar esa retroalimentación a los equipos. Eduardo calificó ayer 48 equipos de retos asincrónicos. Entonces, Wow. wow, créeme que fue una labor que hizo Eduardo muy buena y que nos hizo un gran aporte, y ese es nuestro sexto juez. Bueno, ahí no voy a decir nada más, porque ya saben por qué estoy diciendo ese dato. Y créeme que, bueno, Agustín está repitiendo el día de hoy, él estuvo conmigo en Bumper Bot, que nos la pasamos súper, fue muy divertida. El fair play ha sido maravilloso, Lola, o sea, el fair play de los equipos. Pasan situaciones donde usted diría polémica y los equipos se han portado de una manera, primero que todo la honestidad, primero que todo el respeto, y eso es lo que queremos vivir en este tipo de competencias, lo que queremos fomentar. Inclusive, yo lo puse en el reglamento porque me ha pasado en competencias presenciales, y puse que si había algún tipo de irrespeto ante un juez, ante un competidor, incluso un comentario indebido en transmisión por parte de alguien, podría ser descalificado. Y créeme que hasta el momento, afortunadamente, no hemos tenido ninguna situación de esas. Ha sido todo muy bien. Nora, muchas gracias por ser seguidora. Y nos ha ido súper bien. Estamos muy contentos con los resultados, unos comentarios súper positivos. Me han dicho que esa presentadora de ayer del Bristol Race
maravillosa con los chicos, que los chicos, mejor dicho, ya están preguntando que si va a ser la profe de ellos prácticamente. Entonces, Claro, voy a cambiar, voy a tener que irme unas vacaciones a Colombia, ya definitivo, ahí a hacer un cursito o algo para darle a los chicos. Ya me está llamando Colombia. aquí eres bienvenida, tú sabes que sí, y de Coatzacoalcos, todavía no lo he podido pronunciar bien, de Coatzacoalcos, Veracruz a Medellín, Colombia, ¿no? Que es, ¿cómo es? Así es. Coatzacoalcos, que es el lugar donde duerme la serpiente, ¿no? Así es, el lugar Eso. donde duerme la serpiente, aquí en México. Perfecto. Bueno, no siendo más, me falta una juez, que es Gracie, pero Gracie ha tenido unos problemas de conexión. No sé si Gracie está en este momento con nosotros. Gracias, Daniel, por tu like. Daniel también es participante. Gracie. Bueno, Gracie Rodríguez es jueza. Hemos tenido mala fortuna con la conexión de algunos de los jueces. El día de ayer con Harold en Bumper Bot, en Cartagena, se fue el fluido eléctrico. En un momento se desconectó, se conectó con el celular, pero pudo estar un rato porque se le descargó el celular y ya no tenía cómo cargarlo. Entonces, desafortunadamente, las conexiones, y digamos que son estos problemas del primer mundo, ¿no? Estos problemas de interconectividad que pasan, que pasan y son situaciones. Bueno. Me dice Gracie que se anda por aquí, nada, a ver si puede abrir su micro para saludar a los competidores. Sí, tú me ya Angie y Lola me colaboran ahí con los comentarios en la sala del chat, porque yo en la transmisión no los puedo estar mirando. Sí, no creo que en este momento no se va a poder abrir su Bueno, micro. no hay ningún Pero de problema. todas maneras aprovecho, Lalo, para decirles a todos los que están viendo esta transmisión, a los participantes, que compartan el link de la transmisión, que lo compartan con sus amigos, con la familia, con el tío, la abuelita. Y a todos los que están viendo la transmisión, pónganos ahí en los comentarios cuál es su equipo favorito, a quién están animando, a quién le están echando, ¿cómo dice Lalo? La ¿Barra? barra, ¿a quién le están haciendo barra? ¿A quién le están haciendo barra? Barra, ok, muy bien, aquí en México se le llama porra, pero bueno, vamos a dejarle como echándole ánimo. ¿A quién le están echando ánimo? Y hay una cosa, Lola, que no lo pude hacer ayer fue Halloween, entonces me pinté el pelo de colores, tú estabas con un disfraz muy bonito de espantapájaros, que me encantó, los chicos estaban matados con ese maquillaje. Y hoy no puede faltar algo de mi accesorio de Mr. Robot. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Bien. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? Claro que sí, Lalo, ya te Es estábamos esperando este cuando, momento. entonces lo tienes que pedir, tienes que pedir, tienes que pedir apoyo. Entonces, aquí cuando piden apoyo, aquí traemos apoyo. Entonces, en la transmisión, los chicos en la sala no me ven, pero en la transmisión sí me ven, aquí tenemos el apoyo, le estamos dando apoyo a todos. Ya llegó nuestro apoyo. Cada vez que alguien necesite apoyo, aquí va a estar con nosotros. Excelente, Lalo. Muchas Bueno, gracias. Yo por perfecto. ahí ya veo que ya están dándole ánimo en la transmisión en Facebook. Ya están dándole ánimo a Sí. sus equipos. Muy bien a todos. Compártanlo para que veamos todos ese ánimo que nos dan, esa porra. ¿Cómo andamos? Ahora sí estamos listos, creo, Lalo, para comenzar. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ir con el primer equipo, primer participante, que es nuestro equipo Montessori Omega con Rod Omega Bot. Entonces, nos vas a compartir, compartes tu pantalla, por favor. Pones compartir pantalla. Hola, Matías. A Matías Batistolo yo lo conozco desde hace mucho en competencias, nunca fue mi estudiante cuando trabajé en esa institución educativa, pero lo conozco, hemos estado en competencias hasta en Estados Unidos, hemos compartido competencias juntos. Entonces, Matías, Sí. un gran saludo, Matías, entonces pones por favor que refrescas por favor la página. Listo, Listo. abres el This Maze, lo muestra ahí, simplemente para mostrar que esté el Playground. Ya lo abro. Eso es. Listo, lo dejas a Ahí un está. lado. Y déjame un momento, vamos a abrir aquí el cronómetro.
Te pido disculpas porque el cronómetro lo tenemos que abrir para poderlo mostrar. No está aquí en este momento. Un segundito, fue un detallito que se me estaba pasando. Yo lo pongo por aquí. Parece que Matías trae mucha porra porque ya veo muchos comentarios ahí en en el live. Todo el mundo ya está listo apoyándolo. Sí. Dame un segundito, vamos a ver aquí el reloj. Este simplemente es un detalle que se nos está pasando. Aquí ya está. Listo, Agustín, ¿estamos listos? Claro que sí, preparado. Listo, entonces empezamos a la cuenta de los participantes. Uno, dos, tres. Entonces empieza en este momento a contar el tiempo. Mira, mira Agustín, mira Lola, lo que hace este chico. Está tomando como iniciativa, gracias por tu like, entonces está tomando como iniciativa hacer bloques personalizados para poder resolver su reto. Eso es una estrategia, que puede ser una estrategia acertada o no, dependiendo de cómo le vaya, ¿no? ¿Qué piensas, Lola? No, pues está bien. Fíjate que en esta parte, ya cuando tenemos experiencia en la parte de la programada, se te vas haciendo de esas estrategias o comúnmente llamadas mañas, ¿no? Que, como bien lo dices, dependiendo cómo se estén utilizando, yo espero que, no, yo espero, yo sé que lo va a lograr. Obviamente, los nervios de que es en vivo y esas cosas, pues le meten un poquito de dificultad, aunque no queramos. Claro, aquí ya estamos llegando al primer minuto. Recordemos que tenemos un tiempo máximo de 5 minutos para participar. Y hay muchas cosas. Están los presentadores hablando, está de pronto el entrenador colaborando, o sea, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo mientras que tratas de hacer tu reto. Y con todo eso, y eso es lo que pasa en una competencia real. Tienes al público, la gente gritando, la gente animando, tienes el que vende los aguacates, Claro. el que está vendiendo aguacates en la calle, todo eso pasa también acá, ¿no? Claro. Bueno, y fíjate que eso es algo muy padre, muy interesante, ahorita que estamos de manera virtual haciendo una competencia, porque se vive con la misma intensidad, tenemos nervios, con los mismos vaivenes, con la misma intensidad de que le están hablando, la gente, el tiempo, todo lo demás. Le da como que mucho realismo. Correcto, y es algo que va haciendo, sí, que la competencia también se vuelva más interesante. Eso es que eso hace que la competencia sea más difícil, que sea, y le mete como esa adrenalina, ¿no? Bueno, vamos Claro, llegando así en es. este momento a los 2 minutos y medio. Entonces vamos a ver en un momento ya, Matías nos va a mostrar. Les recuerdo a los participantes, a los demás participantes y a los que están viendo la transmisión, que nos compartan por ahí para ver quiénes más nos están apoyando, para que muchas personas más se interesen en nuestra segunda versión de RoboJam, que se va a festejar, que la vamos a realizar en febrero del 2021. Entonces, Ya. compartan para que mucha gente más se anime a Ah, participar. ahí mandó la programación, Lola. ¡Oh! Tiene que volverla a ¡No! mandar. Hay un error ahí. Trató. Tiene que ver cuál es el error. Oh. Bien, está corrigiendo. Muy bien, muy bien. Vamos, Muy bien, vamos. Matías. Tú puedes, vas muy bien. Ahí yo creo que Bien, bien. corrigió. Ahí va muy bien. Ahí va. Vamos viendo que una de las estrategias es Bien. en los cuadros azules ir a un lado y en los verdes al otro. Entonces ellos tienen que hacer correcciones. En caso tal de que no les esté dando, a él decidió ir a una velocidad más lenta
pero que de pronto esté más seguro el robot, lo cual es muy válido. Va en 3 minutos 50 en este momento. Qué nervios, vamos bien, ya vamos casi a la mitad, muy bien, muy bien. Bueno, esperamos que sí, ya estamos casi terminando. Y termina. Listo, muy bien, felicidades, Matías, excelente. Tiempo, Agustín, ¿qué tiempo tienes tú? Ok, tengo un tiempo de realización de esta ronda de 4 minutos 8 segundos con 81 centésimas. Correcto, vamos a dejar el tiempo completo en segundos nomás. Entonces sería 4 Correcto. sería 240, entonces tiene 248 segundos. Gracias. Ok, muchas gracias, Mati. Entonces se Felicidades. va preparando, por favor, Nastatec con el robot Wally y vas compartiendo y esperas a instrucciones. Gracias. Entonces va Víctor Toaza de Nastatec. Listo, refrescas tu pantalla, por favor, Víctor. Listo, Víctor, pones por favor el playground por el patio de recreo para que pongas el mapa. Laberinto de discos. Listo, estamos listos, Agustín. Correcto, Listo, preparado. listo. Víctor, a tu cuenta. Ya. A ver. Listo. Ya está A ver, contando. comienza la cuenta. Esperar eso, comienza la cuenta. Listo, un momentico. Reiniciamos aquí, a tu cuenta, por favor. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Perfecto. En este momento empieza el tiempo de Víctor. Víctor es de Nastratec, de Ambato, Ecuador, con su entrenador Marcelo Ortiz y John Hidalgo, que es el de esta academia. John también participa junto con Juanito Revelo en Noche Robótica, todos los miércoles en Noche Robótica en YouTube y Facebook, para que lo sigan, es muy interesante, una charla de robótica, más que todo con competidores, ¿no? Una vez hicieron un competidor brasilero que participa en ¿cómo se llama? En BattleBots. Y fue muy, 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 muy interesante. Bien, ya vemos aquí que Víctor ya anda, pero muy rapidito, rapidito, anda súper preparado. Mira que él tuvo una estrategia de coger unos bloques, duplicarlos y ponerlos, y después ir haciendo ajustes. Sí, te das cuenta que son estrategias diferentes, pero todo eso te lo da la experiencia de estar programando y programando, de estarlo haciendo y haciendo, te da la experiencia de decir, ah, ahorita me va a servir esto, ahorita me va a servir aquello. Por Qué aquí, padre. Aníbal Mazzarini. Gracias, Aníbal, por ese saludo. Dice que un saludo a todos los jueces desde Tronquist, Argentina. Aníbal estuvo ayer en el Bumper Bot a Gardelito 2, que su robot no le fue muy bien, pero él se divirtió bastante. La verdad que estuvo muy divertida. Y fue una competencia que, mira que solo hubo un equipo que completó, que completó y tuvo el mayor puntaje posible en las tres rondas. De resto, todos algo, tuvieron algo. Entonces, hasta la última ronda no supimos quién iba a ganar. Fue muy interesante. Ya está publicada en nuestra página en YouTube el video de ayer. Ya salió. Oh, vea, interesante lo que hizo. Si ¿Sí viste lo que está haciendo? Lo está haciendo de forma diagonal. Pero está tocando, están cumpliendo, están Ay, Dios tocando mío, todo. Y para. estoy Mira, tocando todos. Listo. muy, muy bien. Nos fuimos en ¡Wow! la platicada, nos fuimos en la platicada, Lalo, y yo ya estaba así como que, ¿qué? Ya lo está ejecutando. Excelente, Víctor, muy bien, un aplauso. Mira que una de las cosas que te Gracias, había gracias. dicho era que simplemente tenía que estar tocando todos los cuadros verdes y azules, eso está en las reglas,
Él lo hizo de una forma con bloques, pero mira que lo hizo de forma diagonal, lo cual es válido. Y que no lo esperaba, yo no me esperaba eso, wow, me quedé sin palabras. Tengo un tiempo de 2 minutos, ¿qué tiempo tienes tú, Agustín? Yo tuve un tiempo de 120 segundos. Exacto, 2 minutos, 120, estamos igual. Se le Así da ese tiempo a nuestro equipo, Wally, Wally de Nastatec, excelente. muy bien. Muy buena participación, creo que, wow, en este momento se convierte en el tiempo a superar. Vamos con Montessori Delta, Delta Bot, vas compartiendo tu pantalla, se prepara Uditec Topo Toropo, nuestro amigo Daniel. Buenos días, ya voy a presentar mi pantalla. Dale tranquilo, Esperen, por hombre. favor. No hay problema, dale. Gracias. Claro que sí. Bueno. Qué emoción, ¿eh? La verdad es que nos fuimos, platicando y pensando en todo, pero no, hombre, sí me sorprendió. Perdón, ¿ya sí pueden ver mi Sí, pantalla? dale, Miguel, Sí. estamos muy bien. Entonces, por favor, refrescas tu pantalla Sí, listo. y Listo. abres, por favor, el mapa. Sí. Y quedamos atentos a tu cuenta. Ok, entonces puedo empezar cuando, pues, yo digo, listo. Tú dices, cuentas 1, 2, 3 y a la cuenta de 3 empezamos. Muy bien. Uno, dos, tres. Perfecto, empieza en este momento. Entonces, hay otra forma que pueden contar, Lola, que no la hemos dicho. Y en vez de, si quieren, ¿no? Si quieren. El que se quiera animar, también pueden contar, en vez de 1, 2, 3, pueden contar RoboJam, ¿no? Que es nuestro 1, 2, 3 personalizado. El RoboJam. Sí, de hecho es al mismo tiempo. Es que como que ya todos estamos, como que el 1, 2, 3 ya lo tenemos, más asimilado. Fíjate que ayer en las competencias y donde estábamos, había una participante que decía en sus marcas listos fuera y de repente todos como que, a ver, sí, ya. O sea, nos costaba a veces un poquito de trabajo porque como ya teníamos como que hasta cierto punto pues homologado que todos dijéramos 1, 2, 3, decían sus marcas listos fuera y ya. Empezaba y aún así se lo encontramos porque finalmente pues en sus marcas listos fuera más o menos también nos lleva el tiempo de 1, 2, 3, pero pues sí, vamos a hacerlo ahora personalizado y al parecer ya vamos a empezar a probar a ver qué tal nos va con este Wow, él participante. decidió no poner velocidad. Decidió de pronto ir más lento, pero que fuera más seguro el robot. Vamos a ver si esa estrategia ahí funciona. Dime. Creo que no es que, pues, como están hablando de que no decidían poner velocidad, es que como que no me está dejando ponerla, entonces como que Ok. no sé por qué, pero pues decidí por eso. Listo. No importa, por lo que haya sido, vamos a ver si esta estrategia, ahí vas, vamos a ver, ya está probando. En caso de no darle, él tiene oportunidad de hacer ajustes para poder continuar. En este momento se acerca. Wow, esto va a ser un photo finish. Oh, hijo, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. ¡Oh! ¡Oh! Wow, se le fue en el último. Esas son las cosas que Tiene pasan, no, nervios. y mira que en el último cuadro se le quedó y ya estaba alcanzando. Iba a ser, creo que un photo finish, iba a ser un empate técnico con el equipo de Nastatec. Bueno, ahí va muy bien. Vamos, Sí, iba. Miguel. Vamos, Miguel, tranquilo. Si consideras que tienes que hacer ajustes, los puedes hacer. En este momento, ahí va tu robot. Wow, la verdad es que yo creí que ya estábamos terminando, pero bueno, esas cosas pasan, es parte de las pruebas y de prueba y error, pero pues a ver, ya vamos ahí. Cuando estamos con Fíjate que les decimos plataformas, que no se pongan nerviosos. sí. Cuando estamos con plataforma Lola, mira que con simuladores, puede pasar que como los simuladores compilan, pues igual que un robot normal, al compilar puede haber unos delays y ese delay hace que
el robot detecte o no, sobre todo cuando estamos hablando de sensores, detecte o no el objeto o el color o lo que esté detectando en este momento. Mira que él tenía la misma programación, a veces le da unas veces mejor el giro que otras. Eso se debe a eso. También, si yo estoy detectando el disco de adelante, es diferente que si estoy detectando el piso, el color del piso. Porque el disco de adelante es más pequeño, mientras que el piso es más grande. Entonces son cosas que debo tener en cuenta a la hora de programar. Nos están preguntando en el chat que si se puede tener la barra de arriba antes de que comience el tiempo. ¿A qué se refieren con la barra de arriba? No, Ah, no supongo queda. que es donde se ejecuta. ¿Cómo el mapa? No, no, no entiendo la pregunta. Que por favor nos expliquen un poquito qué se refieren con la barra de arriba, por favor. Como el playground minimizado, la Sí, barra del mapa, ajá, la sí, barra del sí, mapa. sí. Porque el Igual proyecto. te la enseñan, ¿no? Sí, se puede. Estamos con 4 y medio de tiempo. Bueno, le recordamos que tienen dos rondas y cuenta la mejor de las dos. O sea, si en esta, por algún motivo, no pueden terminar, igual tienen una ronda más. Quedan 10 segundos. Tres, dos, uno. Ya terminó el tiempo, Uno. pero lo déjalo a ver si termina. Déjalo a ver si termina. Ya terminó el tiempo igual. Queremos ver si termina. Y en esta vez sí terminó. Oh my Ah, God. Bueno, no no. importa, Miguel. Mira, tienes tiempo hasta la próxima ronda de hacer ajustes, haz prácticas, haz ajustes que tengas que hacer. Y tienes una oportunidad más. Recordemos que solo cuenta una de las dos, la de menor tiempo. Yo creo que Miguel ya tiene una ventaja y es que ya sabe cuál es la competencia. Esa es una ventaja grande. Entonces, gracias Miguel por participar. Se te da un tiempo, el tiempo máximo que es de 300 segundos, 5 minutos. Ok. Ese era Montessori Delta. Va. Ánimo, ánimo, Miguel, no te Vamos. preocupes que todavía hay Si tiempo. no estoy mal, este es Daniel Blanco, Uditec, Topo Toropo. Buenos días, ya voy a presentar pantalla. Ah, bueno, estamos con Juan Carlos Sanguino, no hay En esta ocasión voy a programar. problema. Perfecto, no hay problema, Juan Carlos. Entonces, ¿me refrescas página, por favor? Listo, sí, señor. Refrescas página, puedes abrir el Playground y cambiar el idioma. Son las únicas dos cosas que se te deja hacer. Si deseas cambiar el idioma, lo puedes hacer. Vamos a esperar a que cargue el mapa. ¿Listo? Entonces, Agustín, ¿estamos listos? Por supuesto que sí. Bueno, Listo. entonces, Juan Carlos, quedamos a tu cuenta. Voy a Vale. hacer el conteo yo. Entonces, Igualmente. Juan Carlos, a la Listo. cuenta de 3, 2, 1. Empieza en este momento. Eso es un esfuerzo en conjunto. Ahí vemos que están los dos del equipo. Uno programa, pero el otro le está colaborando. Eso es trabajo en equipo, ¿no, Lola? Claro que sí, aparte pues si todos estamos aquí, para que a lo mejor no se sientan todos una sola persona presionada del equipo, pues qué padre, ¿no? Que que sienta el respaldo del equipo para contar, pero pues que se sienta el respaldo. Ya empezamos a ejecutarlo, a ver qué tal Wow, nos va. ese fue muy rápido. Sí. Ya estamos casi, casi. Tiempo. Y terminó. Wow, 44 segundos. Segundos. Wow, esto es una cosa de locos. 44 segundos es Muy muy, muy bien, Juan rápido. Carlos. Juan Carlos, Gracias. bueno. Concuerdo, 44 segundos. Perfecto, Agustín. Entonces queda 44 segundos es el tiempo. Ellos son de UDITEC. Van súper bien en este momento. Vamos con Montessori Gamma y se preparan Astratech Road Mahen.
Montessori Gama, vas Hola, compartiendo. Comparte tranquilo, David. listo. Dame un segundo. Dale, te damos hasta 2 y 3, no te preocupes. Mi conexión puede estar un poco mala, entonces, pues si de pronto se me va, pues. En caso de que haya una pérdida total de conexión, ya con los jueces se determina si, qué se hace. Listo, pero en este momento entonces Listo. vas a refrescar imagen, eso, página. Listo, perfecto. Tienes que poner no nuevo, sino refrescar el explorador. Eso, así. Ok, gracias. Y ahora sí, lo abres. Y Agustín, ¿estamos listos? Siempre, siempre, Eduardo. Perfecto. A la cuenta tuya, David. Listo. Uno, dos, tres. Empezamos en este momento la programación. Bueno, este equipo empieza. Vamos a ver qué estrategia. Mira que ya hemos visto diferentes estrategias. Hemos visto diagonales, bloque por bloque. Que esa wow, me pareció fabulosa. Hemos visto programación con sensores, programación con condicionales. Y mira que la de ahorita, la clave estuvo en que lo hizo muy rápido. Trin, trin, trin. Qué Sí. rapidez. O sea, casi que, como se sabe de memoria qué tiene que poner, lo hizo rápido y esa agilidad hizo que saliera muy, muy rápido. Pero bueno, David lo está haciendo muy bien. No, hombre, es que qué emoción, porque hasta yo me siento nerviosa. No sé si te pasa, Lalo. Y hasta yo me siento nerviosa de verlos, pero también emocionada, o sea, emocionada de ver, vamos a ver Mira, qué tal. ya Ay, salió, Dios mío. ya salió Lola. Ya estoy aquí mirándolo, Dios mío, qué nervios. Va muy, muy bien. Y tiempo. ¿Qué tiempo tienes? Listo, ¿Qué muy tiempo tienes, bien. Agustín? Ok, tengo un tiempo de 66 segundos. Yo tengo 65, 105. Entonces le damos el tiempo menor, 65 segundos. Correcto. Ok, Perfecto. gracias, David. Felicidades, A David, muy ustedes. bien. David lo Gracias. hizo súper, súper bien. También lo hizo muy rápido. Vamos con Nastatec de Ambato, Ecuador, Robot Magen, el robot, y se prepara Bolívar Coding con Electrical CAD. Les recordamos a nuestros equipos que los resultados los pueden ver en vivo en este momento en la página de resultados en roboyam.live, en nuestra página web. Ahí están. Una pestaña que dice resultados y ahí pueden ver, todavía no se ha publicado, ya están, ya lo saben, todavía no se ha publicado la que se programó ahorita, la que se dijo ahorita de RoboSketch y Disdrill, pero ya todos los demás están. Buenos días, ¿sí pueden ver mi Sí, pantalla? Sí, sí le me podemos ver. confirmas tu nombre para no decirte Michifrey. ¿Me dices cuál es tu nombre? Ah, sí, Michael o Michael. Ah, bueno, Michael. Ah, Michael, Michael. que suena más Ya. internacional. Listo, Michael, no hay problema. Bueno, ya actualizo la página. Actualizas página. Entonces ya, Agustín, estamos listos. Yo ya tengo mi Correcto. cronómetro listo. Listos. Ya, en una, dos, tres. Empieza en este momento Lola y bueno, vamos. Vamos viendo las técnicas de los equipos y bueno, ¿y tú qué es lo que más te ha impresionado hasta el momento de estos chicos? Bueno, primero, antes que nada, que cada uno ha utilizado estrategias diferentes, ha utilizado una programación diferente, a pesar de que están resolviendo el mismo problema. Y eso es algo que personalmente me gusta mucho de la programación, que puedes resolver un problema de diferentes maneras. Esto es algo que, pues, personalmente como programador se los felicito porque es algo de admirarse, que todos han encontrado su propia manera de resolver el problema. Todos han tenido si te das cuenta, todos han manejado sus habilidades. Entre la habilidad de copiar y pegar, Un ¿qué momento, pasó? a ver, eso Ay. sigue. Dale, Ah, es da. que no avancé a poner el 4, no sé por qué no Dale, se pone. dale, dale, el tiempo sigue, estás ahí con tu tiempo.
Muy importante, si eso llega a pasar, igual tiene que estar muy claro que nosotros podemos ver y que no hayan sido bloques precargados. Mientras que si se va un poquito, pero no es bloque precargado, no hay problema. Lo importante es ver que no haya bloques precargados. Okay. Sí, te digo, Lalo, la verdad es que han también puesto a prueba sus habilidades, la habilidad de poner, a lo mejor los bloques, de ir viendo los ciclos, cómo los van a poner, a lo mejor hasta la habilidad de copiar y pegar, porque hasta para copiar y pegar hay que tener buena habilidad, como decían los maestros, ¿no? O sea, para copiar hay que tener habilidad. Y bueno, no, sin incitar al fraude, lógicamente, pero uno cuando estaba en el colegio, a uno le decían, hermano, es que hasta para copiarle al compañero tiene que saber cómo lo hace, porque si no todo el mundo va a dar cuenta, Claro. ¿no? Y a mí me da, como maestro, pues es algo que vivimos mucho, ¿no? Ahí salió, mira, ahí salió ya. ¿Ya está? ¿Se Sí, atoró? Ok. se atoró. Está haciendo por aquí Michael unos cambios. Ya salió. Vamos a ver qué tal. Ahí va, está teniendo dificultades. Recordemos que los equipos pueden hacer tantos ajustes como quieran en la programación, siempre y cuando estén dentro del tiempo de los 5 minutos. En todas las otras competencias, mira que el tiempo máximo era de 2 minutos y en RoboSketch y Disdrill eran de 3. Pero en esta se dan 5. ¿Por qué? Porque esto puede pasar, lo que nos pasó ahorita con nuestro participante, con Miguel, que le estamos dando mucha fuerza para que le vaya muy bien ahora, que lo tenía listo y hubo dificultades, ¿no? Eso mismo está experimentando aquí nuestro concursante. Entonces, bueno, vamos, 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 Michael, tú puedes, ese robot, vamos. Ahí hay algo que Ay, Dios no mío, está. hay algo todavía ahí. ¿Sí? Cuando estamos programando con algunos bloques, el robot puede, eso puede pasar, que no detecte de forma adecuada. Y eso es lo que se debe hacer con el trabajo previo, ¿no? Llegar a un punto en donde se hace una programación tan depurada que te la puedas casi que saber de memoria, ¿no? Claro, vamos a ver un intento más de correrlo a ver qué tal. No es que yo ya estoy con los nervios. No, pues aquí, yo estoy No sé si aquí. está. Ya, ya, ya. No sé Ya, si ya identificó, ya va corriendo, ya va ya corriendo. va corriendo y va bien. Uy, uy, uy. Bueno, esperemos que no se Bien. nos desfase mucho. Ahí va muy bien. A ese le quedan dos, le quedan dos y el final. Ya casi, Vamos, ya vamos, casi. vamos. ¡Oh, no! ¿Pero por No, qué? Si ya estabas al tan final. joven, si estabas tan joven, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo ahí con una tecla que no lo deja y por eso tiene que copiar ahí. Sí, Bueno. al parecer no, porque nada más se cambia a escribirlos. Entonces, Sí. Bueno. 30 segundos. Quédate en casa, robotcito, no te vayas. Cuídate, cuídate. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. A ver, vamos, vamos, vamos. Y termina. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ya, yo creo que ya Michael va a mirar cuál pudo haber sido la dificultad para tenerla para el próximo, ¿no? Entonces, me dio 4:46. ¿Qué tiempo te dio a ti, Agustín? Lo mismo, 4:46, y también aprovecho para mencionarte que la juez Crazy también me está pasando los tiempos de forma Perfecto, interna, ya que listo. estar, pero de todas formas está atenta. Entonces, por ahí nada más aprovecho para comentar eso a ti y a todos los participantes, que también está atenta y también está aportando los tiempos que ya va obteniendo. Entonces, muy importante que entonces, cuando te llame, tú también me das el tiempo de Gracie, por favor, dado que yo no estoy viendo Correcto. el En chat. este momento, el tiempo de Gracie también es de 4:45. 4:45, entonces se le da ese tiempo, que es Así un segundo menos, serían 285 segundos. correcto. Perfecto, se da el tiempo menor.
Mira que no estamos tomando en cuenta en este momento centésimas, no ha sido necesario. En caso tal de que se vea con un tiempo muy parecido al de otro participante, ahí sí, pero en este momento no ha habido la necesidad y esperamos no tenerla que haber. En caso de que haya un empate técnico bajo el margen del error, ya lo comentábamos fuera de cámaras, puede haber una muerte súbita que llamamos. O sea, ponemos dos cuchillos, no, mentiras. O sea, una muerte súbita, robótica, robótica, robótica. ¿Listo? Entonces, No los estreses a los ay, chicos. pobrecito, ya como así, cuchillos, ya iban, no, no, no. Dos cucharitas para no hacernos daño. Bueno, va, Bolívar Coding con Electrical CAD y se prepara Montessori Alfa. No me deja compartir la pantalla. Dale, comparte. Dale, Leonardo. No me deja. Hice un error. Ocurrió cuando estaba compartiendo la pantalla. Intenta de nuevo, eso tienes que tratar de solucionarlo, porque si Es no, que yo pues... creo que voy a tener que entrar al computador. ¿Qué? Es No, que... bye. Dale otra vez. En caso de que no puedas compartir pantalla, no te podríamos tomar el tiempo, Leonardo, pero... Si en este momento tienes dificultad, te pasamos hacia el final de la ronda para que estés tranquilo. Pues, espera. Entonces, espera, dame un segundito. Dale, Por te ahora, esperamos. el otro, por favor. Hágale tranquilo, dale. Te damos unos minutos, vamos muy bien de tiempo, entonces yo creo que sí, no hay problema. Sí, claro que sí. Aparte que esas cosas pasan. Sí. La tecnología se pone rebelde a veces. Así, puro, me acuerdo en una novela, yo soy rebelde, ¿no? Así, así mismito se pone la tecnología. Bueno, Nos pasa, ¿eh? Nos ha pasado hasta en las clases, ¿a poco no? claro, eso, hay muchos memes ahora con estas clases virtuales y la rebeldía va hasta desde la tendencia de TikTok de disfrazarte de fantasma en Halloween hasta la foto de Connecting. Por ahí había uno que se tomó una foto y le hizo la palabra connecting con el simbolito y era la foto del perfil de Zoom. Entonces la gente pensaba que se estaba conectando y mentiras que era la foto que estaba ahí. Ah, no, hombre, qué estafa. De veras que sí. No hay que instar a los chicos a que utilicen esos No, trucos. no, no. Simplemente son datos curiosos que estamos compartiendo. Lola, te voy a leer algunos mensajes. Entonces, vea, le dicen ánimo a los equipos de Montessori. Por ahí, ánimo también a Semer. Gilmer, nuestro amigo Gilmer, de Gil Tech, de Gilmer Tech. Saludo a sus equipos. Un saludo desde Perú. Yo no sé, yo creo que Gilmer Tech no participa en este reto. De pronto me equivoco. Sí, tiene un equipo que es Y el el. Mertech, sí. Sí, tiene el robot BB-8. BBH, sí, está participando. Por ahí lo vamos a ver. A nuestro amigo Gilmer. Bueno, Mr. Roboto, es Mr. Roboto, yo me estoy bajando el app de Google Meet ahora mismo. Entonces, yo voy a entrar por el app y ahí me dejas entrar y ahí claro, habla dale, el entra por BBH. Y yo creo que me va a dejar compartir la pantalla. dale, dale, dale. Comparte que yo tengo aquí habilitado para que te acepte inmediatamente. No te preocupes, Leonardo. Bueno. Los demás, recuerden, los demás participantes, compartir la transmisión para que nos vean más personas, para que más personas se animen a participar, a estar aquí en una competencia como esta, a estar con estos nervios y con esta emoción que nosotros tenemos en este momento. Así es que todos tomemos estos minutos en lo que esperamos al participante para compartir la transmisión y decirle a las demás personas que también pueden participar en el siguiente robo. Y una cosa, Lola, aquí muy importante, que en el chat de interno de la sala de Meet, Angie nos está colaborando de forma, un gran saludo a Angie. Angie nos está colaborando diciendo tips y si tienen problemas, ella le está diciendo, haz esto, haz lo otro. Ella está escribiendo constantemente, un gran saludo a Angie, que es la moderadora de la sala, y integrante de un equipo que yo patrocino que se llama el equipo RUR, el Rossum's Universal Robots.
Entonces, un gran saludo a Angie. Dale, Leonardo, ¿ya estamos adentro? Yo creo que sí, pero Listo. déjame ver. Intenta. Ah, sí, me funciona, me funciona. Eso, súper. Acá. Let's go. A ver. Respira fondo. Entonces me dicen cuándo va a comenzar. ¿Me muestras en mis bloques que no tengas nada precargado, por favor? En los bloques rosados Sí. que no Ah, haya pero nada. Ya, listo. voy a hacerle Ya, puedes empezar ahí. Lo que pasa es que hasta como aquí. para no hacerte refrescar, porque estás en el iPad, entonces no hay problema. No, no, es que me funciona acá en Safari, el Xcode ahí se sabe Ah, ok, que. ya. Listo, perfecto. Entonces, Agustín, ¿estamos a gusto para empezar? Así es. Agustín, listo. Empezamos. A la cuenta tuya, Leonardo. Uno, dos, tres. Perfecto. Entonces, en este momento empieza la programación de Leonardo del equipo Bolívar Coding, Electrical Cat. Ahí es algo. Electrical Cat. Qué nervios. Te iba a decir que no te terminé de compartir, que nos dice nuestro amigo Heriberto Aldrete, que muchos saludos. Él está en Puerto Vallarta, en playita. Ay, saludos. Bueno, Leonardo creo Yo que también estoy aquí ya en Costa. empezó. Mira, ya empezó Leonardo. Veo un poquito Soy yo, se ve un cortado. poquito Sí, lento. Ya que. vamos a ver. Ya. Ya. Listo, yo alcancé a. Oh, Yo lo muy hice en bien. 50 segundos. Agustín. Igual, lo mismo, 50 segundos y Gracie. también el tiempo de Gracie también 50 segundos. Perfecto, entonces nos vamos con un tiempo de 50 segundos que le damos a Leonardo. Muchas gracias a Electrical Cat de Bolívar Coding. Gracias. Lo hizo súper, súper, Felicidades, muy súper bien. rápido. Muy bien. Bueno. Qué pena interrumpir. Dime. Lo que pasa con el equipo de Carlos es que todavía tienen problemas con la conexión. Entonces, que uno del equipo de ellos propone que si pueden hacer la grabación por mí del reto de deseo y que la compartan después, que ninguno se ha podido conectar. Bueno, déjame un momento porque eso lo tengo que deliberar con jueces y mirar hasta qué punto se podría hacer posible. Entonces, cuando terminemos esta ronda, entonces vamos a pasar la ronda y cuando pasemos la ronda, hay junta de jueces y se delibera sobre ese tema. Está bien. ¿Listo? Bueno. Dame un momento entonces. Bueno, seguimos entonces en este momento. 50 segundos con Bolívar Coding. Entonces el equipo Activate es el que está teniendo esas dificultades. Entonces ese lo pasamos ahorita para el final de la ronda y deliberamos los jueces para poder tomar una decisión. En Montessori Alfa y se prepara. Bueno, Afrodita desde Chile. Espérenme unos segundos que estoy aquí. ¿Me recuerdas tu nombre? Estoy como Manuela. Manuela. Ah, Manuela también la conozco. Manuela, vuelvo y repito, no fue estudiante mía, pero sí la conozco de las competencias de Rotter. Entonces, Manuela, mucha suerte y cuando estés lista. Ahí ya están viendo. ¿Sí? Sí, ya vemos tu pantalla. Pon ahí, ve, es exacto, refrescas por favor, abres el playground. Tienes que abrir el playground, porfa, el mapa. Y quedamos a tu cuenta. Perdónenme que mi internet está un poco lento, Hágale, entonces. dale, dale. Okay.
Entonces, uno, dos, tres. En este momento empieza entonces Montessori Delta, si no estoy mal, Montessori Alfa, perdón. Alfa. Montessori Alfa está en este momento programando. Bien, Lalo, voy a aprovechar que estamos esperando la programación de este equipo para recordarles a todos los que nos están mirando que tenemos dos rifas que yo estoy súper emocionada, Lalo. Yo quisiera que mandaras esos premios para México, que tuviéramos por acá esos premios. Por ahí voy a compartir en la transmisión los dos ligas. Una de ellas es para un lápiz de impresión 3D. Únicamente por esta ocasión vamos a elegir personas de Colombia por cuestiones del envío, pero todos pueden participar. Ahora sí que para medir sus habilidades, a ver qué tan atentos estuvimos, como cuando en la clase, Lalo. Correcto. Eso es cuando le decían, bueno, ¿pusieron todos atención? Sí, respondan esta. Y decían cualquier pregunta básica y si tú no prestaste atención, perdiste. Así ponían. A mí, otra de las cosas que hacían mucho los profes, me acuerdo que decían, bueno, lean muy bien todas las instrucciones antes de contestar. Y ponían 20 preguntas y en la última, al final decía, no conteste ninguna, firme y entregue. ¿No? Para ver si habías Son escuchado, si habías leído las instrucciones o no. Por eso hay que leerlas primero. Quiero resaltar que aquí estamos utilizando una técnica un poquito diferente también, pero ahí vamos ya casi. Manuela, cuando vayas a empezar, pues eso, súbelo, gracias. Eso. Ya, ahí empezó. Bien, vamos a ver qué tal. También creo que se va por una velocidad un poco más lenta. Hay equipos que prefieren la estabilidad para no tener que repetir, ¿no? Porque si tú vas muy rápido y no detecta, pues vas a tener que volver a repetir de nuevo y eso te perjudica. Aquí me parece que hizo una estrategia de ir, como decimos nosotros, lento pero seguro. Bien. Bueno, ahí va muy bien. Bien, ya casi. Uf. Tiempo. Agustín, Perfecto. ¿qué tiempo tienes, Agustín? Muy bien, muchas felicidades. Agustín. 2:49 tiene Crazy. Yo tengo 2:46. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tiempo tienes tú, Agustín? Tengo un tiempo de 2:48. Listo, entonces le damos el mío, 2:46. Se da tiempo. Y Gracie tiene 2:49. Perfecto, entonces le damos 2:46, que es el tiempo menor. Serían 146, perdón, 166 segundos. Acá. Perfecto, muy bien. Bueno, Activate tiene unos problemas, entonces pasamos al final y va Afrodita de Chile. ¿Anda por ahí el equipo? Hola, ¿sí? Perfecto, Hola, bien, ya Paloma. estamos viendo tu pantalla. ¿Ven ahí? Refrescas, refrescas por favor, sí, Sí, claro refresca que la sí. pantalla por favor. Puedes cambiar el idioma si te lo cambia, no hay problema. Y quedamos a tu cuenta, Paloma. Okay. Sí, comenzamos bien el reto de la clasificación. Ya. 3, 2, 1, ya.
Empieza. En este momento estos son nuestros amigos de Chile. Mira, Lola, te quiero decir una cosa. Y es que, bueno, Chile ha participado en varios retos. Ellos se inscribieron en ocho retos, bueno, ocho equipos en total, en los diferentes retos, en algunos de Oh. a dos. Y hasta el momento no han tenido mucha suerte, pero te cuento que la energía y el fair play de Chile no lo, pues, no, es para envidiar. O sea, a Alberto porque con sus chiquillos, como dice Alberto, a Alberto le dice, aquí estamos con los chiquillos y los chiquillos de Alberto, créeme que han hecho una energía ayer en Bumper Bot, fue una energía de equipo, un fair play, un respeto ante las decisiones de los jueces, aunque a veces no estuvieron de acuerdo, claramente, pero un respeto, el respeto ante todo, honestidad en los retos. Entonces quiero, ahí empezó, quiero darle un reconocimiento de mucho fair play. Aquí qué pasó, se nos devolvió. A ver, a ver. Detallitos ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Paloma. Ahí va. Listo. Esas son las cosas que puede pasar en una programación en vivo, ¿no? Ahí vamos, listo, vamos terminando Listo, y listo, ya casi, ya casi. ya. Perfecto, bien, chicos. Muy Bien. bien. Tengo un tiempo. Muy Bien, listo, muy bien. bien, Paloma. Agustín, tu tiempo y el de Gracie, por favor. Gracias. Gracias a Ok, ti, mi Paloma. tiempo es de 88 segundos y también el de Gracie, El 88 segundos. estamos sincronizados, yo también tengo 88, entonces se va con un Correcto. tiempo de 88. Vamos terminando, Fantástico. tenemos los últimos dos equipos y bueno, tenemos tres, pero uno que tenemos que hablar los jueces. Va Semer Gilmer T con BB8 y ANR con Enrito. ¿Cómo vamos por ahí? O sea, BBH, creo que no, sí está. Presente. Perfecto, ya nos puedes compartir pantalla. Listo, ya está preparado, Lalo. Listo, entonces. Listo, creo que estamos bien. Jueces, Correcto, listo. correcto. A la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Este equipo es de Semer Gilmer Tech, de Sicuani, Perú. Sicuani, te cuento porque yo soy muy amigo de Gilmer y él ya estuvo en los Robotalks, él tiene una academia en Sicuani. Sicuani está en la sierra peruana, en la región del Cusco. Y es un. Órale. Él no es de Cusco, él es originario de Arequipa, Perú. Y él se enamoró de la sierra peruana y se quedó por allá. Y empieza allá. Mira qué rápido. ¡Wow! Listo, wow, qué rápido. ¡Oh, no! Quédate en casa, pero sin irte. Bueno, ya. Ahí va, ahí va, ahí Ahí va. va, ahí va, ahí va, ahí Él se va. enamoró de esa región y está haciendo emprendimiento en Sicuani. Y ha tocado la vida de muchos chicos. Bueno, en este momento, ahí va. Uno, dos, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente! Perfecto. Entonces vamos con el tiempo de los jueces Agustín y Gracie. Ok, yo tengo un tiempo de 48 segundos y permíteme, aún no me da tiempo Gracie. Yo tengo un tiempo de ¿Pero qué tiempo? 48. 48 también. Sí. Ok. Gracie tiene un 47. Listo, se le da 47 el tiempo menor. Y va Perfecto. muy bien este equipo, 47 segundos. ¡Wow! Y cada vez que pensamos que no nos pueden sorprender, nos sorprenden más. Bueno, un gran saludo al equipo Gilmer Tech. ¿Me recuerdas tu nombre?
El participante Dice Sharon su... Sí, dice Sharon, pero no sé si ese es el nombre. ¿Sí? Gilmer Tech, ¿me recuerdas tu nombre, equipo BB-8? José María. José María, perfecto, muchas gracias. Listo, José, y bueno, felicitaciones, lo hiciste muy bien, 47. Vamos con ANR, Asociación Nacional de Robótica, ANR. Anrito, va con el robot Anrito de Chile, de Chichichi, Lelele. Sí, presento el tiro. Perfecto, ¿me recuerdas tu nombre? Gritó. Cristóbal, ok. ¿Me Bueno, escucha? sí, te escucho, comparte Voy a pantalla. presentar la pantalla. Muy bien. No, 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 presente la dos. Voy, no tengo nada que ocultar. No, hazle clic, ahora compartir. Ya, ¿se ve? Ya, reinicio. Reinicia. Voy a cargar el mapa para bueno, Sí, porque el el mapa tiempo. lo puedes abrir, claro. Eso está permitido. Abres el mapa, claro. No lo cierres, no lo cierres. Los nervios, a Quieto, veces vamos, Lola nos súbelo. juega con un papel en contra. Bueno, Toma, chicos, súbelo acá. estamos a la cuenta de ustedes. A la cuenta de ustedes y luego silencia el micrófono por el feedback. Uno, dale. Uno, dos, tres. Va, empieza en este momento el robot Anrito ANR de Chile, de Olmue, Chile. Chuchichi, lelele. Que así Bueno, ya dice, están ¿no? súper listos. Les pedimos por favor que ¿Me borro silencien la el micrófono. pantalla? Estás con el ¿Tú tiempo. sola? Profe, una pregunta. Sigue el tiempo, está contando. Es que tuvimos... Es que la página se nos borró sola. En este momento nosotros, pues yo no vi nada de la página, o sea, el tiempo se te sigue contando en este momento, sigues. Bueno, lo mismo los nervios, ¿no? Lalo. Claro, eso pasa. Agustín, ¿tú viste algo referente a la página? Yo no vi nada. No, me pareció ver que por ahí se les borraron algunos bloques al inicio, pero esperemos que no repercuta tanto en el tiempo. Al parecer Tira, ya no vamos tira. a probar. No tira, no parte. No parte. No parte. No parte. Vamos a parar. No parte. Vamos a parar un momento, Sí. vamos a parar un momento, Agustín. ¿Me pones por favor el mapa y tratas de ponerle play a ver qué pasa? Listo. No, no me tira. Si recién se me Listo. borró el programa solo Listo. Vamos a hacer lo y no, no siguiente. sé por qué. Paramos tiempos, Agustín, refrescamos. Okay. Vamos a refrescar la pantalla. Refréscalo, Vas a abrir el mapa y vamos a poner un bloque. Bueno, simplemente para ver que si está funcionando o no. Ahora sí. Entonces, Dale. ¿Ves? Ahí va el programa. Perfecto. vas a parar, vas a parar, Espera, espera. vas a borrar todo, refrescas y volvemos a arrancar con el tiempo. Refresca. Voy a, eso sí, antes cargar nuevamente el mapa. Hágale tranquilo. ¿Listo? Contar. Perfecto, chicos. Les voy a pedir el Espera. favor, les voy a pedir el favor de que después de que den la cuenta se silencien, porque es que si no el feedback no nos deja transmitir. ¿Ok? Entonces, a la cuenta de ustedes. Okay, ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a silenciar si estamos transmitiendo la pantalla de la Silenciarnos, no, computadora? no podríamos, que estaríamos transmitiendo la pantalla Y y me tiene serían tiempo de mí. segundos en el mío. Perderíamos uno.
una segunda entre silenciar y no. En este momento estamos todos bajo la misma igualdad de condiciones de que pueda haber una demora. Entonces, estamos supeditados a eso. Yo creo que en este momento simplemente das tu inicio y empezamos. Ya. Uno, dos, tres. Bueno, ahora sí ya pudieron comenzar. Espero que ya no tengamos inconvenientes. Estas cosas pasan. Finalmente, pues estamos todos en línea. Estamos utilizando el internet, ¿no? El ancho de banda. A veces se sí. Satura un poco. Bueno, va muy bien estos chicos. Vamos a ver cómo va. Y ahí lo lanzaron. Parece que ya empezó. Uy, va muy rápido. Vamos tiempo. Muy bien. Súper bien, súper bien. Apagan micrófonos, por favor, chicos. Listo. Listo. Me dices tiempo, Agustín. ¿Qué tiempo tienes tú? Ok, yo tengo un tiempo de 51 segundos y Gracie tiene un tiempo de 50. Yo tengo un tiempo de 51. Damos 50 segundos. Perfecto. Excelente. También a pesar del tiempo, la ejecución fue rápida también. Bueno, me confirma por favor el equipo activo, el profe Carlos, ¿todavía tienen el inconveniente? Sí, sí, señor. Qué pena con ustedes, pero estamos tratando y nada, no nos dejan. Bueno, vamos a dar Lola un descanso de unos 10 minutos. Me reúno, entonces por el WhatsApp está pendiente, por favor, Agustín y Gracie, para poder tomar una decisión. Entonces me voy a poner en silencio. Queda la sala para ti, para Angie, Lola, para que vayas explicando un poquito lo de los rifas y demás que tenemos para todos los que nos están viendo. Claro que sí, Lalo. Bueno, ya terminamos nuestra primera ronda. Ahorita los jueces van a reunirse para verificar aquí unos asuntitos, pero finalmente, bueno, ya que nos quedamos aquí, quiero platicar. Carles, que ya les dije una primera rifa, pero recuerden que tenemos dos rifas y la segunda rifa va a ser de un tapabocas o cubrebocas, dependiendo de cómo lo conozcan. Igualmente, pues lamento decirle que esta vamos a hacer únicamente para las personas que se encuentren en Colombia. Todos pueden participar, pero van a ser cuatro premios dobles, solamente válido para Colombia, los demás pueden participar. Les platico por aquí en la transmisión, les voy a poner el segundo enlace para nuestra rifa que vamos a realizar. Es un cubrebocas de, obviamente, como estábamos hablando de la robótica, tiene algunos robots muy particulares de la historia, con los que crecimos mucho, que nosotros conocemos. Entonces, lo que tienen que hacer es, en esta encuesta, es adivinar cuáles son los nombres de estos robots. Por ahí te van a tener unos numeritos para que los puedan identificar. En este momento lo voy a poner en la transmisión por aquí, le voy a poner rifa 2, para que vayan contestando. Igual los participantes, si quieren ahorita en sus 10 minutos de descanso que tienen, pueden ir y participar. Las personas que nos están viendo también podemos participar. Recuerden, todos podemos participar, pero recuerden que los dos premios se van a ir únicamente para Colombia. Y bueno, ya que estamos aquí en un poco de receso, les quiero recordar que estamos participando 95 equipos en 5 categorías. Son equipos muy considerables en esta primera edición de RoboJam. Dos categorías, había menores de 12 años. Ayer estábamos viendo uno de las competiciones que teníamos nuestra pequeña concursante más pequeña de RoboJam, que tenía casi 3 años. Un aplauso, la verdad, si nos están mirando por ahí, no la vamos a olvidar nunca. Y les recuerdo también que estamos participando desde 9 países. Estábamos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú.
Esta tecnología hoy nos ha brindado esta oportunidad de todos estar cerca, de todos estar participando. A lo mejor si nosotros pensábamos en una competencia real, en físico, en persona, pues el hecho de trasladarnos todos a un lugar o de país a veces es un poco complicado. Y gracias a la tecnología hoy y también el hecho de que tenemos que estar en nuestras casas, pues nos han ayudado a hacer esto. Gracias, Rob, especialmente porque nos hizo esta competencia que nos ha mantenido súper preocupados. Por ahí les encargo, pónganme en la transmisión, en el chat de la transmisión, quién es su equipo favorito, a quién están apoyando, a quién vinieron a acompañar, a quién le están echando sus porras. Bien, gracias a los que están dando like, a los que están compartiendo. Por ahí les encargo también a los participantes y a todos los que nos están viendo, vamos a compartir para que mucha, mucha gente se entere que nosotros estamos haciendo el RoboJam, que pueden participar en la siguiente misión, que se va a hacer el 27 de febrero del 2021. Entonces, todavía tienen tiempo para participar, tenemos tiempo para hacer nuestros equipos y tenemos tiempo para prepararnos. Así es que, ¿quién no quisiera también estar aquí en esta emoción, en este emocionante día? Por ahí les quiero platicar un poquito sobre los jueces que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos como primero a la juez Gracie Rodríguez, es ingeniera en electrónica, tiene experiencia en gestión de proyectos educativos en ciencia, tecnología e innovación. Es que padre, ¿no? Este también, ella es de Colombia, así que por los que son de Colombia, pues seguramente la deben conocer. Y tenemos a Agustín Hernández, ingeniero mecatrónico y robótica, creador de robots de Minisumo y Microsumo. Wow. Ya están súper listos. Nuestros jueces saben lo que significa competir y nuestros jueces saben lo que significa la parte de estar aquí todos esperando las decisiones finales, ¿no? También aprovecho mucho para recordarles que hoy, domingo 1 de mayo, a las 3 de la tarde, hora Colombia, vamos a estar haciendo la transmisión para dar los resultados, ya para decir, para dar en vivo y a todo color quienes ganaron, para también otorgarles sus premios. Están todos invitados. Principalmente se pide que estén todos los participantes ganadores, que estén en la transmisión para que podamos platicar con ellos y nos cuenten también un poquito de su experiencia. Si alguna persona que participó el día de ayer o de la primera ronda quieren ver los resultados, les recuerdo que pueden irse a la página www.robojam.live. Ahí se encuentran los resultados, tanto los de ayer como los que vamos haciendo el día de hoy. Entonces, para que los puedan checar en vivo los resultados, cómo vamos, para que apoyen a su equipo favorito. Por ahí ya en la transmisión algunos ya me empezaron a poner, ya están por aquí apoyando a Montessori Delta y Electrical Cat. Muy bien. Esos traen mucho, mucho ánimo. Está perfecto. Qué bueno que estamos aquí todos. Les repito, recuerden que estamos desde 9 países participando. Y principalmente algo que nos ha hecho mucho, mucho orgullo para el RoboJam es que son menores, tenemos dos categorías con menores de 12 años. Así es que estamos súper, súper listos para el siguiente. Les recuerdo que nuestra siguiente versión del RoboJam será el 27 de febrero. ¿Sale? Voy a recordarles por aquí un poquito de los premios que se van a ganar en todas las categorías, primero, segundo y tercer lugar. En primer lugar es una acreditación con hospedaje para la Olimpiada Mexicana de Tecnología, que se celebra en noviembre del 2021. También una acreditación para el RoboJam Beta. Y también una acreditación para StepRob Virtual de Argentina, que se celebra noviembre 2020. O sea, ya estamos a la vuelta. Los que ganen el puesto número 1, 2 y 3, mañana mismo tienen que poner a trabajar en estas nuevas competencias de Argentina. En el segundo lugar, tenemos una acreditación para la Olimpiada Mexicana de Tecnología en México, noviembre de 2021, una acreditación para RoboJam Beta de febrero y una acreditación para StepRob Virtual de Argentina, igualmente en noviembre de este año. Y en tercer lugar, una acreditación para la Olimpiada Mexicana de Tecnología, una acreditación para RoboJam y nuestra acreditación
para Steve Rock Virtual de Argentina. Muy bien, entonces la verdad es que los premios son muy, muy buenos. Los premios son enfocados precisamente en que todas las personas que están aquí con nosotros pues puedan seguir participando, se motiven a seguir participando. Yo creo que es uno de los de las cosas más, más importantes que queremos nosotros, ¿no? Que sigan participando, ¿sí? Y bueno, por ahí vamos a ver cómo vamos con el tiempo, qué dicen los jueces, qué pasó, qué no ha pasado. Recuerden, les recuerdo a los que nos acaban de entrar a la transmisión, ya terminamos nuestra primera ronda, estamos esperando la respuesta de los jueces para continuar con la segunda ronda. Ahorita están todos los participantes descansando, respirando un poco. Esperemos que regresemos pronto, pronto. Muy bien, entonces les recuerdo, estamos participando desde 9 países, 5 categorías, 95 equipos, la verdad, muy, muy buenos equipos. 96 inscritos, 95 participando, Lola. Bueno, sí, tengo que hacer la aclaración. Bueno, Lola, mira, ya hemos tomado una. El profe Carlos está aquí, Carlos, para que darte la decisión de los jueces. Sí, señor. Mira, los jueces determinaron que se te acepta el video. Nos van a mandar un video, ya te voy a poner a qué correo me lo vas a enviar. Sin embargo, por reglamento, hay una penalización de 30 segundos para que lo tengan en cuenta. Entonces, se te recibe el video teniendo en cuenta eso, pero hay una penalización de 30 segundos por reglamento. Listo. Perfecto, Listo, entonces pero ya le comento entonces a los chicos. te voy a poner aquí el correo al que me lo vas a enviar para tenerlo listo. Y solo vas a mandar un video, porque como no tenemos forma de verificar cuántas veces lo intentaste y demás el video, un video, tu mejor intento, mostrando muy claro que cuentes 1, 2, 3 y mostrando muy claro, lógicamente, las mismas condiciones del en vivo, pero un video y se te toma el tiempo más la penalización. Bueno, vale. Listo, ya le comento a los chicos. Listo, ahí te puse el correo al que lo puedes enviar y me avisas cuando esté listo. Listo, entonces en este Gracias, de momento, verdad, muy amable. no, con mucho gusto. Y la idea también es que los chicos participen, Lola. Entendemos, pero lógicamente para hacer también igualdad de condiciones, y para eso tenemos un reglamento, Claro. ¿no? Para eso tenemos un reglamento, que el reglamento establece que es envío en vivo, que entonces, teniendo en cuenta la salvedad del problema técnico, pues se hace esa excepción, pero para eso están esas estipulaciones en el reglamento. Entonces, no siendo más, quedamos pendientes entonces de ese equipo para ser evaluado ahora de forma asincrónica, pero todos los demás participantes estamos listos. Entonces, vamos a empezar nuestra segunda ronda. Entonces, muchas gracias ahí a Gracie y a Agustín, ya que nos pusimos de acuerdo. Eso es lo que nos demoramos un poco para poder conectarnos y poder deliberar sobre esto. Listo, se prepara el siguiente. ¿Quién empieza entonces, Lola? Seguimos con el equipo Omega Bot. Omega, gracias. Bueno, Lola también comparte la señal. Entonces, en este momento voy a poner aquí mi webcam para que me vean mi hermoso rostro, para que no se priven de mi presencia. Y Omega Bot. Estamos a la cuenta, bueno, refrescan por favor página, Listo, mira, ahí refresco. ponen el playground, este es Matías Batistolo y Matías está ya listo, puedes poner el playground y estamos a tu cuenta. Listo, ya lo pongo, espera. Espera, que cargue. Listo. Entonces, 3, 2, 1, ya. Bueno, Lola, te voy a comentar algo. Te voy a comentar una ¿Qué anécdota. pasa?
Prende tu cámara, prende para que nos veamos los dos así. Todos te quieren ver. A mí no me quiere ver nadie, a usted sí. Te iba a comentar una anécdota que tengo con este chico, con Matías. Imagínate que Matías, bueno, él estudia en una institución educativa del Colegio Montessori aquí en Medellín, donde yo laboré Espera, hace. no, no me quiere dejar hundir, okay. No me quiere dejar hundir, okay. Ahí Allá. está funcionando. Entonces, él está en ese colegio. Ahí yo laboré hasta hace 4 años. Hace 4 años me fui para otra institución educativa. Y yo a Matías lo conocía, pero nunca fue mi alumno, ¿no? Y coincidimos en una competencia también en Estados Unidos, igual que Manuela. Y resulta y sucede que la abuela de Matías vive en el mismo edificio, en la misma unidad donde vive mi mamá. Entonces, por ahí resultamos, mi mamá, pues que es una señora ya, mi mamá ya va a cumplir 80 años, me dice así como las madres paisas aquí en Colombia. Mijo, imagínate que el nieto de fulanita estuvo con vos en Estados Unidos. Y yo, ah, sí, y que dice, el nieto de fulanita, y el nieto de fulanita era Matías. Entonces resultó que mi mamá es amiga de la familia de Matías. Yo no sabía. Como dicen, ¿no? Que el mundo es un Ay, pañuelo. el mundo es muy pequeño. Me he encontrado gente con la que estudié yo en el colegio en Estados Unidos, así. Y me la encuentro, llego a un lugar, cuando viví en Estados Unidos, llego a un lugar a trabajar y me encontré con alguien con el que estudié en el colegio. Yo no lo veía hace 20 años a la persona. Sí, eso pasa. Bueno. No, es que de veras, el mundo es muy pequeño, pero qué. Vamos, Creo que vamos, estamos vamos, teniendo Matías, aquí con calma, con dificultades. calma. Con calma, Matías, que tú puedes. Aquí una de las cosas que yo digo, Lola, es, independientemente si se gana o no se gana, es que también lo hago. O sea, mejorar mis tiempos, poder cada vez superarme, ¿no? Cada vez que mis Claro. tiempos vayan mejorando, ¿no? O corregir el error que cometí antes, eso, de eso se trata. Ahí ya arranca, pero tiene un inconveniente, va a hacer cambios. ¿Qué? Mira, yo vi el error, pero Leonardo, en silencio, por favor. Te pedimos, como que eres participante, por favor que estés con el micrófono silenciado. Gracias. ah, me equivoqué, qué tonto. No, no, eso pasa, tranquilo. Con calma, los nervios, ¿no, Lola? Es parte de los nervios, Matías, claro que sí. Bueno, ahí ya, ya salió, ya salió, ya salió. Wow, aquí pasó algo. Pero ánimo, Matías, todavía hay tiempo. Yo creo que esto es normal. Ayer también lo vi un poquito en la competencia, que la segunda ronda, ya la segunda y la tercera ronda de las de ayer eran como que ya más de nervios todavía, a pesar de que son las últimas. Sí, porque en la primera no tienes nada que perder, pero en la segunda y la tercera ya tienes una presión de mejorar tus tiempos. Y sobre todo que ya tienes el comparativo de los participantes, ¿no? Ya sabes qué hicieron y Claro, qué no pero ya hicieron. casi, ya casi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Y Mati. tiempo. Bien, muy Vamos, vamos, bien. respira, Matías, pero bueno, lo logró. Muy bien, muchas gracias, Sí. Matías. Lo lograste igual. Se me Ahí. olvidó poner el de la velocidad. Eso pasa, no te preocupes. Bueno, Agustín, Gracie, tiempos.
Claro, yo tengo un tiempo de 282 segundos. Lo mismo yo. Y Gracie tiene 281. Listo, le damos el tiempo menor. Gracie, entonces sería 281. Se queda con el mejor tiempo, que es 2:48, o sea, 4 minutos 08 segundos. Y muchas gracias, Matías. Ya terminó su segunda ronda. Igual te felicito porque hasta el final intentaste. Claro. Y bueno, ahí el reto es, a ver, RoboJam febrero, ¿no? RoboJam beta en febrero 27 y 28, para que nos vamos preparando mentalmente para participar y hacerlo mejor. Muchas gracias, Matías. Y se prepara en AstaTech Robot Wally. Compartes pantalla. Y ya, ahorita le comparto. Perfecto. Muy bien. Ya eso les va a quedar como experiencia, ¿no? Para el RoboJam de febrero ya van a saber, como se dice por aquí, de qué lado masca la iguana. Sí. Aquí tengo una expresión un poquito más fea, pero no la puedo decir al aire porque estamos en horario familiar. Ah, bueno, Pero. no pasa nada. Ya está listo. Pero nosotros sí le decimos que uno ya sabe cómo cogerle la comba al palo. O sea, ya sabemos cómo ir al lugar, ¿no? Es que estaba pensando, era en otra expresión, que eso sí está un poquito más para horario nocturno. Entonces, en este momento, ¿estamos listos, Víctor? Entonces, creo que quedamos a tu cuenta. Ya, a ver. A la una. Permíteme un momento, Un un momento. momento, un momento, que Agustín está aquí. Un momento, porque por acá tengo problemas. Dale. Tranquilo. Le recomiendo un psicólogo muy bueno que tengo yo, Agustín, si tiene muchos problemas, no se preocupe. Problemas con mi computadora, Eduardo, con mi computadora. Pero, y es que al parecer la red está un poco lenta, ya se alentó. Dale, dale. Hasta eso, hasta el internet se puso nervioso. El internet se pone nervioso y uno como juez también en ocasiones. Ok, listo. A tu Ahora sí, cuenta. a la cuenta. ¿Sigo? Ya, a ver. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Mira que él hace una cosa muy particular, que es que va haciendo bloques y creo que él va duplicando, ¿no? Y él va estableciendo. Wow, este lo hace muy bien, vamos. Sí, por eso te digo que también esa parte es esa parte, esa habilidad de copiar, de saber qué tienes que agarrar y dónde. Sí, nos ha tocado, los he visto muy poco, pero ella está probando. Creo que no. Los he visto muy poco que regresen a lo mejor bloques. No sé tú si los has visto mucho, yo he visto que casi no. Ya saben, ahora sí que como quien dice ya se la aprendieron, ya saben lo que tienen que, Aquí los bloques que tienen que ocupar. en este caso creo que está implementando una estrategia diferente. Creo que se pasó Sí, sí, a sí. sensores. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, Tiempo. listo. Wow, ahí. Y mira que a veces cambiar de estrategia, eso es como cuando juega el fútbol, ¿no? O el fútbol, como dicen en México. Cuando uno juega fútbol y no te está funcionando una estrategia contra un equipo, tienes que cambiar de estrategia a ver si te funciona mejor, ¿no? Esa es la comparación. Claro. Agustín. Perfecto, tengo un tiempo de 57, mientras que Gracie tiene un tiempo de 56 segundos. Creo que juez está, que está un segundo antes que nosotros en todo. Bueno, no importa. 56 Me segundos. parece que sí, también. Yo también tenía 57, 56 segundos. Tu mejor tiempo, Víctor, al robot Wally, 56 segundos. Y ahora yo creo que se queda Víctor, como decimos nosotros, apretando dientes, ¿no? A ver qué hacen los demás participantes. Muchas gracias, Víctor. Y seguimos con este momento con Montessori Delta. Vamos, este es Miguel, si no estoy Hola, mal. Que Miguel, bueno, dijo ya. yo. Miguel, ¿calmamos nervios? Tal vez.
Un poquito, esperamos que sí. La mejor de las suertes, Miguel, comparte pantalla. Ya se ve. Sí, ahí estamos. Súper. Listos. Tienes que refrescar, porfa. No, no, no File New, sino refrescar. Gracias. Listo, la acabo de refrescar. Listo. Abre el Playground. Entonces me muteo. Abre el Playground primero y después de que haces tu conteo, pones silenciar, sí. Listo, listo. Ahí va. ¿Estamos, Agustín? Correcto. Va. Muy bien. Entonces, una, dos, tres. Vamos a la cuenta del Robo Jam y bueno. Yo creo que, Lola, en esta ronda yo voy a guardar más silencio, porque... Los ponemos nerviosos, ¿será? ¿Será la... Bueno, de pronto tú, a mí, yo no pongo nervioso a nadie, de pronto a mi esposa. De resto, no más. Por ahí se ve el ánimo en la transmisión. En las transmisiones. Muchas gracias a todas las personas en la transmisión que la verdad están haciendo sus comentarios, transmitiéndole esa buena energía a todos los equipos. Dice, vamos Delta. Y bueno, recuerden compartir, dejar sus comentarios. Ya Lola ha compartido los links para las rifas. Listo. Sale. En este momento va a un paso lento, pero seguro. Sí, sí. Ay, tuvimos un problemita. Mira lo que acaba de hacer el participante. Tenía una estrategia de programar con el sensor de adelante. Él la cambia a programar con el sensor del piso. Porque el recuadro es un poco mayor y puede detectar de mejor manera. Entonces, esas son algunas cosas que pueden hacer los chicos. Ahí va. ¿Ya está por terminar? ¿Ya está por terminar? ¿Ya casi? Ya casi, ya casi. Y tiempo. Y listo. Muy bien, Miguel. Bueno, ya. Yo creo que Miguel respiró ya un poquito. Se escucha su entusiasmo. Miguel dijo, ay, ya, siquiera. Bueno, felicitaciones, Miguel. Bueno, ¿qué tiempo tienes, Agustín? Ok, tengo un tiempo de 111 segundos, mientras que la juez Gracie tiene un tiempo de 112 segundos. Primera vez que ya tiene tiempo mayor. Bueno, 111 tengo yo, nos vamos con ese, que es el tuyo y el mío. Y gracias. Correcto. Entonces a Montessori Delta con 111 segundos, su mejor tiempo en este momento. De nuevo, nos vamos preparando ya para Robo Jam. Recuerden que no son solo categorías simuladas, hay categorías con robot físico. El día de ayer es solo Montessori participó en una de las dos que tenemos con robot físico. En febrero vamos a tener dos nuevas categorías que son el Steam Task, que es un reto de innovación, y el Viper Race, carrera de robots bípedos. Lola, ¿qué piensas de eso? ¡Wow! ¡Qué padre! Me interesó más el Steam, ya sabes, pero aún así yo creo que esa parte de las carreras está muy interesante. Ayer, en la categoría en la que estábamos ahí presentando junto con Juan, estaban mucho los nervios de los niños viendo que si llegaba el robot, que si no llegaba, y la verdad es que sí se vivían los momentos, ¿no? Y yo creo que esa parte es importante, que todos, como decías hace rato, ¿no? Que hasta la familia participe. Ahorita que estamos en casita, en pandemia, pues estaría súper bien que todos participáramos. Mira que vamos a hacer una cosa. Carlos, me comentas que ya hay uno de tus chicos del equipo ya listos. Aquí veo que comenta Angie, ¿sí? Sí, ya entró uno de los chicos del profesor Carlos. Bueno, entonces vamos a hacer... Carlos, sí, Samuel Carlos. Carlos, te voy a comentar entonces qué vamos a hacer. Para no, que no sea una sino las dos rondas, pero la primera ronda va a tener penalización,
Y la segunda la hacemos al final de esta, sí, con las mismas condiciones. ¿Te parece? Listo, sí, señor. Listo, entonces Listo, vamos a hacer un paréntesis, Agustín, y nos vamos con el equipo Activate a su primera ronda. Entonces, si puedes compartir pantalla, por favor. ya. Todavía no comparten. A ver, Samuel. Samuel Cárdenas. Creo que no está. No lo veo, no lo veo en. Bueno, no sé cómo se llama el celular Me o. dice que está volviendo a tener problemas de conexión, Eduardo. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. De aquí a que terminemos la ronda, tiene dos opciones. Si él se puede conectar, puede presentar las dos rondas al final, una con penalización y la otra sin. O de lo contrario, Listo. puede mandar el video, como te dijimos, pero un solo video, una sola ronda con penalización de 30 segundos. ¿Ok? Esas son las Listo, dos listo, opciones que listo, puedes listo. tener. Entonces, los pasamos Bueno, para el vale, listo. final y esa sería Vale. la condición para también tratar de ser muy justos con los demás equipos. Claro, claro. Listo, doctor, muchas gracias. Dale, con gusto, Carlos. Muy gentil. Entonces, continuamos en este momento con UDITEC Topo Toropo, que Lola casi no es capaz Buenos días. de pronunciarlo, pero a mí me encanta decir No, a mí me costó Topo mucho trabajo. Ahí por ahí que nos digan de Toropo. dónde se inspiraron para el nombre. Listo, Daniel. Daniel, vamos entonces en este momento. ¿Por qué Topo Toropo? Entonces, ¿por qué Topo Toropo? Eso fue gracias a los profesores Henry y Javier Suárez, que fueron los que le colocaron este nombre hace aproximadamente 10 años, el cual lo hicieron una forma como para molestar a los jueces, para que se enreden cuando vayan diciendo el nombre, es un trabalenguas. Y crean que ha Oye, y si funcionado. lo lograron. Eso va en la misma línea de los robots bolivianos que tienen nombres muy curiosos. Una vez estaba en una competencia con un robot que se llamaba ¿Y quién soy yo? ¿No? Entonces uno preguntaba ¿Y quién soy yo? Y todo, pues si tú no sabes, ¿quién va a saber, no? Entonces, bueno, Daniel, entonces refrescas pantalla. Perfecto. Estamos en. Entonces, Angarita, a la Ya. cuenta de A la cuenta de ustedes. tres, dos, uno. Empieza en este momento, participante. Y va Topo Toropo. Topo Toropo. A mí me gusta decir Topo Toropo. Topo Toropo. Ya lo puedo pronunciar. Topo Toropo. Sí, cuando leí también así como que me costó un poquito de trabajo, pero pues, lograron su objetivo de distraerme y Ahí de que me ya costaba trabajo arrancó. pronunciarlo. ¿Ustedes no le dicen a los frijoles toropos? O no me acuerdo dónde es que le dicen toropos. ¿A los qué? Al frijol. Bueno, ahí. Terminó. Y listo, Terminó, muy terminó. bien, Muy oye, qué bien. rápido. Wow. Ya casi lo mismo Tardó que lo que tardas pasó. en decir Topo Toropo. Lo que pasó ayer, ¿no? Que habían equipos que decían, ya, y cuando uno iba a aprender el cronómetro ya había terminado la ronda y uno no se había dado cuenta. Eso pasó ayer, te pasó a ti, ¿no? En una en la categoría en que estabas. Bueno, Agustín y Gracie, ¿qué tiempos tenemos? Perfecto, tengo un tiempo de 38 y Gracie un tiempo de 37. Yo tengo un tiempo de 39, nos vamos con el tiempo menor, que es 37 segundos. Perfecto. Me comentaba la juez Gracie que debido a que está en una zona con más altitud, le llega mejor la señal y por eso tenía un segundo menos que nuestro tiempo. No, está bien, eso yo creo que los concursantes están diciendo siquiera, afortunadamente, ¿no?
porque eso les conviene. Bueno, a Montessori Gama. Oye, eso Dime. Hola. también pasaba ayer, de repente alguno de los tres jueces teníamos como que un minuto, un segundo menos. Ayer también pasaba, no sé a qué se debe. Eso se debe a la señal, Estábamos creo. dando suerte. Creo que sí. Bueno, va. Montessori y Gamma se preparan hasta Tech Rock Magen. Entonces va Gamma Bot y Hola. luego vamos. Entonces estamos con partes y estamos ya pendiente contigo. Ya está en la pantalla. ¿Ya? Entonces, por Está viendo la favor. pantalla. Sí. Listo. Una pregunta. ¿Esta pantalla tiene que estar así cerrada o puede estar abierta? ¿A qué te refieres? ¿Cómo? No, esta. El disco. Pero te Sí. tengo que estar, bueno, puede estar así, no hay problema, déjame un momento. Para yo me refrescas, por favor, ven un momento que es que yo tengo que poner dónde está tu mapa, porque veo que te tienes en dos. Entonces tengo que poner aquí para la transmisión, no hay ningún problema. Puedes refrescar pantalla otra vez, que no vimos eso, tienes que refrescar pantalla de nuevo. ¿Listo? Ya, creo que ahora sí. Listo, entonces Listo. a la cuenta de ustedes, Agustín, ¿estamos listos? Por supuesto. Vamos, chicos. Listo. Uno, dos, tres. Empieza en este momento. ¿Y qué te iba a decir, Lola? No, sí, las competencias han tenido sus retos, ¿sí? En el sentido de que, bueno, la conexión, los nervios. Ayer nos pasaba, me pasó en Bumper Bot, que estaba un participante con la hermanita chiquita, que fue nuestra concursante más pequeña. Ahorita vamos a hablar de eso porque ya inició David, entonces no quiero aquí que se nos pase. No vamos muy bien, gozo. Tiempo. Muy bien. ¿Qué tiempo tenemos, Agustín? 46 segundos es lo que marca mi cronómetro y permíteme, ahorita me da el tiempo que obtuvo Crazy 46 también, ambos con 46 Wow, segundos. yo 46, primera vez que estamos sincronizados. Va muy, muy, muy bien. Mira que mejoró su tiempo, 46 segundos, su menor tiempo. Bueno, va muy bien. Lo importante aquí, independientemente si ganamos o no ganamos, es que vamos mejorando nuestros tiempos, ¿no, Lola? Y creo Claro. que eso se va logrando en la gran mayoría. Bueno, ahora Miguel estuvo también muy. Nuestro primer participante estuvo muy nervioso, pero igual lo hizo muy bien y lo terminó el reto. Vamos entonces con Nastatec Go Magen. Se prepara Bolívar Coding Electrical Cat. ¿Yo? No, va primero Ah. Nastatec. Michael. Pueden ver mi pantalla. Sí, Michael, ahí te estamos viendo. Me permite ver si es que ya van en los números. Ya, listo. Ya ¿Tenías? funcionó. Por favor, refrescas. Gracias. Si estás teniendo un problema Ya. ahorita, no hay problema. Ya, listo. Entonces, quedamos pendientes a tu cuenta, Michael. Ya. Una, dos, tres. Bueno, Michael no puso el playground, no hay problema, pero entonces en este momento está programando. Y creo que andaba súper nervioso, se fue directo con la programación. Con Por la ahí les recuerdo programación. a todos los que están viendo la transmisión y a los demás participantes que compartan la transmisión para que más personas se enteren de RoboJam y nos puedan colaborar y estar con nosotros en la próxima edición. Mira que él Y tiene, fíjate que todos estos dime, detalles que sí. tienen, todos estos detalles que tienen les va a servir para la segunda, ¿no? Y si no, para la tercera y la cuarta. O sea, mira que a mí me ha pasado Claro. que yo compito mucho en una categoría en algunos eventos que se llama carrera de insectos con robot físico, que son o hexápodos o octápodos.
Y a veces no gané las primeras dos, pero he ganado y me ha ido bien. ¿Por qué? Porque uno sigue insistiendo, ¿no? Y vas mejorando y vas haciendo. ¿A Ya quién está vas a por llegar? terminar, ya está por terminar. Tiempo. Listo. Listo. Muy Y ahora bien. sí salió correcto. Bueno, A ver. Agustín. Yo tengo un tiempo de 71 segundos. Y Yo tengo 72. mismo. Ah, bueno. Y Ok, Gracie también tiene 71. nos vamos con 71 segundos. ¡Wow! ¡Qué mejora! De 285 a 71. Muy bien. Bueno, nos vamos con Electrical Cat. Y se va preparando Alphabot de Montessori Alphabot. Electrical Cat de Bolívar Coding de Cali, Colombia, Colegio Bolívar. Refrescas, por favor. A ver, Refrescan la pantalla, por ya lo favor. hice. Voy a tener que ¿Listo? abrir el playground. ¿Dónde? Bueno, Agustín, ¿estamos listos? Un momento. Agustín, ¿estamos listos? Sí, por supuesto. A tu cuenta, Leonardo. Uno, dos, tres. Empieza en este momento, entonces, Electrical Cat. Ahí empezó. Vamos a ver cómo le va a Electrical Cat, ¿no? Y para evitar polémicas, a lo que muchos digan, ay, no, vea, es que ese presentador por estar hablando no puso el cronómetro a tiempo. Recordemos que tenemos tres cronómetros y estamos dando aquel que beneficie al competidor, ¿no? Normalmente estamos siendo muy sincronizados, la diferencia es normalmente de un segundo. Entonces, eso se ve. Ahí ya empezó. ¡Wow! Ya estamos probando, listo. Súper rápido, súper rápido. Este chico. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiempo. ¿Listo? Respiramos todos profundo. ¡Oh! La adrenalina. Siento que cuando lo está ejecutando, estamos todos así Bueno, viéndolos y nerviosos. va tu tiempo, Agustín. Tengo un tiempo de 47 segundos, mientras que Gracie tiene un tiempo de, me parece que de 55, no alcanzó muy bien, supongo que a parar el cronómetro, o no sé si también el mío estuvo antes, porque los dos coincidimos en que se congeló por ahí su pantalla, pero yo paré el cronómetro en cuanto dijeron tiempo. ¿Cuánto tienes tú de nuevo, Agustín? Claro que sí, tengo 47 segundos, mientras que Gracie tiene 55. Bueno, yo tengo 46. Entonces vamos a darle 46 y el tuyo y el mío están muy similares, entonces podemos coincidir que estamos más o Perfecto. menos con el mismo tiempo. Entonces damos un tiempo, concedemos a Leonardo un tiempo de 46 segundos. Gracias. Muy bien, felicidades. Felicidades. Y bueno, les cuento que ahorita vamos a tener que hacer, esto está interesante, y ahorita vamos a comentar por qué. Bueno, vamos con Montessori Alfa. Listo. Y se va preparando Activate, si en caso de que ya hayan podido entrar. Y si no, los dejamos para el final de la ronda, no hay problema. Ya pueden ver. Sí. A ver. Okay. Perfecto, refrescas pantalla. Ahí está bien. Y pones, por favor, el playground. Refrescas, pones el playground y quedamos listos a tu cuenta.
Les recordamos a todos que los resultados serán actualizados en vivo en robojam.live. Hay un link que dice resultados y ahí se están actualizando en vivo en este momento si quieren ver los resultados de los demás participantes y el de ustedes. Entonces, quedamos a tu cuenta. 1, 2 y 3. Perfecto, empieza entonces en este momento la programación y vamos muy bien. Así es, vamos muy bien, ya todos, siento que ya todos están súper preparando para la próxima edición de febrero. Yo ya estoy muy emocionada, espero también estar aquí, ser parte de, para apoyar a los chicos y que todos estén también, que se inscriban más. Si ahorita fueron 95, 96, ¿cómo cuántos te gustaría recibir en la próxima edición, Lalo? Mira, la meta, en este momento, ahora que lo mencionas, la meta está en, bueno, ahí gracias a Martín, a Jobs, Jobs Martínez de México, nuestro amigo Jobs, que tiene el Rumble, el Robot Rumble Play. Yo participé en el Rumble, Rumble Play, que es el virtual, él tiene el Robot Rumble el año entrante. Y bueno, les recomiendo que vayan a Facebook, a Robot Rumble y vean. Qué pena ahí, Lola. La meta de nosotros es 120 equipos para la próxima edición, ya que añadimos dos categorías. Wow. Más. Y tenemos una meta de mínimo 10 países. Ya alcanzamos los 9. Entonces quiero, en lo posible, que haya por lo menos un equipo de cada país de Sudamérica primero. Y lógicamente contar con México, Honduras, Panamá, por ahí que tenemos contactos, España que participe, ¿no? Entonces mínimo 10 es lo que se espera, pero ojalá muchos más, ¿no? Sí, claro, claro, no, sí, de hecho, pues todos pueden participar, ¿no? Y más que de manera virtual, pues todos pueden participar, todos tenemos más oportunidades y pues ojalá que se cumpla nuevamente la meta. Yo digo que sí, ya muchos se quedaron emocionados, todos los que están participando les van a platicar, como dicen por ahí, ¿no? Le van a platicar a sus amiguitos para que también concursen. Yo espero que sí, se cumplan todas las metas. Y yo quiero hacer un llamado a todos los robotistas, porque es que no es solo los chicos de colegio, ¿no? Es también, mira que en este reto, el equipo Duitec, ellos, bueno, es un reto abierto a todas las edades, ellos están participando, ellos están representando una institución universitaria, igual ellos participan porque son robotistas, hobistas, y lo hacen porque les gusta, no necesariamente porque es de un semillero o algo, ¿no? Entonces, así pasó también en el Bumper Bot, ¿no? Fue un profe que dijo, yo me pongo en la meta de participar yo como, ir yo como participante, y vamos terminando, tiempo. ¡Bien! ¿Me dices tu tiempo, por favor, Agustín? Claro que sí, Lalo, tengo un tiempo de 180 segundos, y espero el tiempo de Crazy. En este momento me está diciendo que ya tuvo 2 minutos con 56, es decir, 176 segundos. Le damos ese, yo tuve 180, le damos 176 segundos. Igual su mejor tiempo fue 166. Bueno, antes de continuar, quiero darle la palabra al profe Carlos, que tiene un anuncio. Entonces, profe Carlos. Eduardo y robotistas, de verdad que para mí es muy lamentable comentarles, pero los problemas de conexión y de comunicación con los muchachos no nos permiten presentarnos en el reto. De antemano, pues agradecemos a ustedes la paciencia, y de verdad que es uno de los mejores competencias en las cuales hemos estado participando. Lamentablemente no pudimos mostrar nuestro nivel, pero ya se nos sale de la mano. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos más bien estar con ustedes y conocer el nivel de competencia, el nivel de programación que tiene Latinoamérica, porque para nosotros es un gusto, y teníamos la intención de medirnos pues con Chile,
con Ecuador, con los mismos colombianos, y pues no sé, creo que también había de México, y pues tener también ese lujo de ese nivel, perdón, es un lujo tener un nivel de jueces tan alto como como los que tenemos ahora. De verdad que para mí es lamentable y me da tristeza, pues, de verdad, no mostrar el nivel que tenemos aquí en Ibagué, porque venimos haciendo un trabajo de hace casi 8 años en competencia, no solamente virtuales, sino también hemos tenido la oportunidad de participar en otro tipo de, a nivel físico, ya hay competencia en Bogotá, en Medellín y en Cali hemos estado, pero en esta oportunidad no se nos dio debido a las conexiones y pues aquí en Ibagué está lloviendo bastante duro y pues los pelados me comentaron que en el sector del Vergel, que es donde viven ellos, se les está yendo bastante la luz en estos momentos. Entonces, pues realmente para no dilapidar el asunto y seguir más bien aprendiendo con lo que estamos observando en este momento, más bien decidimos retirarnos. Les da muchas gracias, Eduardo, y a todos los organizadores. Bueno, muchas En gracias. una próxima estaríamos ahí y pues nada, también invitarlos a que ustedes en alguna oportunidad tengan la opción de venir también a Ibagué. Si nosotros organizamos un evento de esta calidad, pues estarían realmente invitados. Muchas gracias a todos. Un Bueno, abrazo. gracias a ti, Carlos. Y bueno, ahí lastimosamente eso pasa. Hay situaciones en las que uno ya es queda muy difícil controlar. Igual, un abrazo a la gente del Colegio San Bonifacio de las Lanzas de Ibagué. Me consta el nivel que tienen los chicos. He participado en varias competencias aquí en Medellín con ellos. Un saludo a la profe Katy. Y bueno, creo que si no estoy mal, también a María Lizeth. También la tengo, Correcto, que sí. es de San Boni. Un saludo, un abrazo. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, continuamos entonces, Lola, con nuestros equipos. Y bueno, que Sí, eso claro que sea, sí. que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Y bueno, ahí estaremos en RoboJam en febrero, RoboJam Beta, para que nos vayamos preparando. Nuestros amigos de Chichichi, Lelele, va Afrodita. Y se prepara BBA de Gilmertec. Claro, Lalo, y así como dice Carlos, pues les queda la experiencia de ver, pueden seguir viendo los demás competidores que traen, cómo están, técnicas, estrategias en general, y pues a lo mejor por ahí mejorar sus propias habilidades, ¿no? Te voy a Que decir no lo una cosa, tomemos como Lola. algo malo, algo bueno, mande. Me ha pasado que cuando tú lo haces muy bien, eres ejemplo a seguir. Entonces me ha pasado, por ejemplo, el que sea que gane el día de hoy, créanme que muchos equipos van a estudiar su código, porque eso me pasó a mí en una competencia. Quedamos de primero porque presentamos un código que, wow, todos quedaron así. Sí, va, dale, ve compartiendo, Paloma. Y todos quedaron así con los ojos abiertos, wow, ese código. Y a la siguiente competencia, todos están haciendo el mismo código de nosotros. Bueno, dale Paloma, súper, te vemos, ¿sí? Okay, pongo a cargar de nuevo. Los chiquillos de Adalberto, como dice Adalberto. Entonces, a los chiquillos de Chile están todos listos ya. Paloma, quedamos a tu cuenta. O sea, Roberto, es que mira, Un momento, yo Paloma. Dime, Leonardo. es que yo estoy en un estoy versus otra persona que caí con los mismos segundos. Deja un Entonces, momento que todavía no, o sea, tenemos que esperar, porque tenemos que esperar a que participen todos y luego hablamos de esa parte. ¿Ok? Tranquilo, Leonardo. Ya eso se había mencionado, ¿qué puede pasar para desempate? Entonces, espera un momento, ahora ten paciencia y ya. Listo, a tu cuenta, Paloma. ya. Uno, dos, tres. Empieza en este momento. Ya ni hablamos, Lalo. Ya nada más. Yo estoy aquí viendo cómo ponen los códigos, cómo Yo ponen sus también. bloques, qué hacen.
Yo también Me voy, la verdad es que me voy mirando, es qué hace, qué técnica está utilizando, qué pone primero, o sea, está muy emocionante. Sobre todo que mira que hay equipos que lo que hacen es muy interesante las técnicas que utilizan, porque todos van utilizando técnicas un poquito diferentes, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? Entonces, verá, ahí salió. Vamos a ver qué tiempo tenemos. Ya por ahí ya lo está corriendo, a ver qué tal. Tiempo. Muy bien. Agustín y Gracie. Correcto, Eduardo. Un tiempo de 59 segundos ambos, tanto Gracie como yo tenemos el tiempo de 59 segundos. Mejora su tiempo, yo coincido, tengo 59 segundos. Y nos vamos con BB-8 de Gilmertec. Muchas gracias a Afrodita, a Paloma, muchas gracias a tu robada Afrodita. Va Gilmertec con BB-8 y se prepara Anrito. José María, si estoy, no estoy mal, ¿ya? ¿José María es el que estaba? ¿O quién va a presentar esta oportunidad? Equipo Gilmertec. ¿Me recuerdas su nombre? José María. José María, sí, exacto. Listo, entonces quedamos pendientes a tu cuenta. Ya estamos listos, Agustín. Sí, preparado. Perfecto. Entonces quedamos a su cuenta, chicos. Está preparando. 1, 2, 3. En este momento, entonces vamos con una. Va muy rápido, vamos a ver. Sí. Tienen una técnica, es que es interesante la técnica que tienen hasta para copiar los bloques, ¿no? Lo que tú decías ahora. Sí, es que exactamente como decían los maestros de antes, hasta para eso hay que tener sus mañas. Y la verdad es que, digo, a la mayoría se le ha visto mucho la habilidad de saber dónde están los códigos. Ya por ella lo está probando. Eso está Vamos. muy bien, eso significa que sí practicaron, ¿no? Parecería que sí. Va muy bien. Muy Y tiempo. listo, wow. ¿Qué tiempo tenemos, Agustín? Ok, tengo un tiempo de 46 segundos y en estos momentos Gracie tiene un tiempo de 49. Yo Yo tengo tengo 46. también tengo 46, nos vamos con 46. Y esto se va a poner Correcto. interesante, ahorita les explico por qué. Muchas gracias a Gilmertec y en este momento nos vamos con nuestro último robot, Anrito, de ANR de Chile, nuestro amigo Adalberto y sus chiquillos, los chiquillos de Adalberto. Sí. Ahora Dale. presento. ¿Cómo te hace también? Al tiro. Fíjate que sí, varios equipos, creo que la mayoría sí mejoraron sus tiempos en la segunda ronda, ¿eh? Sí, lo vi muy bien y sobre todo que muy competitivo. En este momento Sí. tenemos un triple empate en el tercer lugar. ¿Qué dices? Ay, Dios O mío. sea que la ronda de muerte súbita va a estar de locos. De locos. Listo. Entonces, vamos en este momento. Entonces, un momento, un momento, un momento. Entonces, Agustín, ¿estamos listos? Así es. Chicos, a su cuenta. Ya. 1, 2, 3.
Eso fue, esa cuenta fue uno, dos, tres. Eso rápido, o sea, mejor dicho que... Ya quería empezar, ya querían empezar, ya les surgía. Sí, estoy viendo que muchos sí mejoraron sus tiempos. Por ahí les recuerdo, ahorita en lo que esperamos a que termine el participante, les recuerdo y les invito a que participen en las rifas del lápiz 3D y de los tapabocas o cubrebocas. Por ahí están los links. Uy, bueno, otra. Eso pudo haber costado un podio, ese error. Pero bueno, vamos a ver cómo les va. Tiempo 54. Uy, muy bien. Vamos a ver qué tiempo tienes, Agustín. Perfecto, Eduardo. Tengo un tiempo de 54 segundos. Esperamos a que Gracie me dé el tiempo, porque tal vez tiene problemas de conectividad. Pero al momento yo tengo 54 segundos. Yo tengo un tiempo de 53 segundos. Vamos a esperar el de Gracie. No, al parecer no tomó el tiempo. Listo, no importa. Entonces nos vamos con 53 segundos. Ok. Para el equipo Andrito. Bueno, este no lo mejoró, pues estuvo muy cerca de su tiempo anterior. Entonces, en este momento, voy a mostrar... Dame un segundo, voy a dar los... Vamos a ver si puedo compartir la pantalla para que mostremos los chicos, ¿ok? Entonces, dame un segundito. Aquí le estoy mostrando al público cuáles son en este momento los resultados. Entonces, le voy a dar todos los resultados y ya los voy a mostrar. Tenemos Montessori Omega con el mejor tiempo es de 2.48. Nastatec Wally con 56 segundos. Montessori Delta 111, Uditec 37 segundos, Montessori Gamma 46, Nastatec Robot Magen 71, Bolívar Coding 46, Montessori Alpha 166. Bueno, aquí se retira. Y Afrodita con 59, CMR, Gilmer Tech BB8. Con 46 y Anrito con 50. Entonces, wow, vamos a decir en este momento lo que tenemos aquí. Entonces, déjame un momento, voy a terminar aquí, voy a quitar la pantalla para poder ir haciendo y compartirle a los jueces y poder hablar. Entonces, vamos hablando un poco de lo que es en este momento todo lo que se nos viene para febrero, Lola. Sí, bueno, ya saben, los esperamos a todos los participantes, a todos los que están participando hoy, a todos los que están viendo estas transmisiones, que se motiven en participar en nuestra siguiente versión de Robo Jam, que se va a hacer el 27 de febrero del 2021. Aquí andaremos Lalo y Lola dándoles todo lo necesario para que participen, para que estén con nosotros. Y bueno, como decía Lalo, ahora tenemos la meta. Esta vez se inscribieron 96 equipos y nosotros, la meta que se tiene para ese siguiente RoboJam son 120 equipos inscritos y que también participen, ¿no? Que no nada más se queden en las inscripciones. Esperamos 10 países. El día de hoy tenemos 9 países participando. Bueno, este fin de semana participaron Argentina, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. La verdad, los esperamos en la próxima emisión. Yo sé que muchos de los que vean esas transmisiones se van a emocionar. Como decía Lalo, pues no nada más a los que están estudiando algún tipo de robótica, a lo mejor por ahí un fanático, alguien que tiene como algún tipo de recreación, la parte de la robótica que le guste, todos pueden participar. Tenemos categorías de diferente edad, así es que
todos se pueden animar a participar este febrero. Estén pendientes de la página. Lola, me voy a poner en silencio un momento para hablar con los jueces. Un segundo, gracias. Sí. Perfecto. Entonces, pues así, chicos, a todos los esperamos próximamente en nuestro siguiente versión, segunda versión RoboJam Beta del 27 de febrero. Motívense todos a participar, por favor. Les recuerdo que tenemos ahí nuestra rifa, ya está en la transmisión, también se las pusimos a los a los chicos en el chat, entonces ya todos estamos súper, súper listos, ¿sale? Por ahí recuerden, las dos rifas se van a hacer únicamente para Colombia, los ganadores se van a sacar únicamente de Colombia, por eso por ahí les preguntamos, por ahí en los quiz se les pregunta qué país son. Todos pueden participar, claro que sí, todos podemos participar, pero los premios únicamente se van a quedar en Colombia, en esta ocasión. Sí, o sea, algunos premios están muy padres, la verdad, el lápiz de impresión 3D, súper, súper padre, eso les va a ayudar mucho, mucho para todos los que quieren participar y hacer sus próximos robots para participar en febrero, pues ahí los vamos a esperar. Y les recuerdo que hoy en esta competencia tenemos como jueces a Gracie Rodríguez de Colombia, ella es ingeniera electrónica con experiencia en gestión de proyectos educativos en ciencia, tecnología e innovación, y también a Agustín Hernández, él es de México, ingeniero en mecatrónica y robótica, creador de robots Minisumo y Microsumo. La verdad es que todos nuestros jueces están súper listos y preparados, nuestros jueces ya saben qué son las competencias, qué es la parte de estar aquí con los nervios. Así es que, bueno, qué mejor que personas como ellos que estén aquí apoyándonos a nosotros, ¿sale? Nos vamos a esperar unos minutos para que nos den, ya saben, como vieron, les recuerdo que pueden checar los resultados en vivo en la página www.robojam.live. Ahí pueden encontrar los resultados para ver cómo estamos, igual las categorías de ayer. Pueden empezar a checar cómo estuvieron los tiempos, ya por ahí ya se muestra quién es el primer, segundo y tercer lugar para que los vayan checando. La verdad es que yo sé que todos estuvieron muy emocionados esperando ya sus puntuaciones, pero bueno, ya están listas, ya estamos preparados. Les recuerdo que hoy a las 3 de la tarde, hora Colombia, vamos a estar con la clausura de este pequeño y grande evento, porque estamos en 9 países. Les pido por favor que los que están viendo esta transmisión, que fueron participantes y se encuentran en la lista de los resultados, los que pertenecen al podium, que ganaron algún lugar, pues estén pendientes para la transmisión. Igualmente los demás, pues claro que podemos estar apoyando y dando ánimo a los demás equipos, sobre todo pues felicitándolos, ¿no? Recuerden que se van a hacer más emisiones de RoboJam precisamente pensando en que nosotros tenemos oportunidad de ganar, así es que todos por estar aquí, muchas felicidades a todos, yo sé que han puesto su esfuerzo, hemos visto ahí un poquito de preocupaciones y un poquito de estrés, pero todos hemos estado muy, muy bien. Listo. ¿Sale? Vamos a esperar entonces. Ya. Listo, ya anda Lalo por aquí. Qué pena aquí, incluso en la transmisión no apagué la cámara y quedó la cámara ahí abierta. Les voy a comentar qué pasa. No, bueno, ya lo dije en vivo, pero aquí lo voy a dejar es en la cámara. Esto es lo que sucede. Tenemos en este momento un claro ganador en primer lugar, ¿sí? Entonces, normalmente decimos al revés, pero en este momento tenemos con un tiempo de 37 segundos el equipo, wow. UDITEC, entonces un aplauso. ¡Bien! Yeah. ¡Bravo! ¿Por qué estamos haciendo al revés en este momento? Acabo de hablar con Agustín, la juez Gracie desafortunadamente ya nos tuvo que abandonar, pero Agustín y yo se deliberó lo siguiente. Tenemos 3 equipos empatados con un tiempo de 46 segundos para disputar 2 lugares de podio, que es el segundo y el tercer lugar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Esta es la decisión de los jueces.
Se va a hacer una ronda, de nuevo vamos a programar el mismo reto los tres equipos, de a uno en uno. Cada equipo va a tener la oportunidad de volver a programar. Se escogen los dos equipos que mejor lo hagan, ya dependiendo del tiempo que hagan, pues se les reconoce igual el 46, o si mejoran el tiempo, el que mejore. Y para determinar segundo y tercer lugar. En caso de volver a ver un triple empate, ¿sí? En caso de volver a ver un triple empate o un doble empate para el segundo lugar, simplemente, como solo se premian tres equipos, ahí en este caso se... Bueno, en caso de triple empate se daría de nuevo el segundo lugar a los tres equipos. O sea, quedaríamos con una triple medalla de plata en caso de que se mantenga el empate. Esa fue una decisión. Y dado que no tenemos las acreditaciones suficientes, lo que se hace es que se distribuyen las acreditaciones del segundo y tercer lugar para los tres equipos. Ya eso es un tema que ya internamente lo manejaremos, pero para que puedan tener también sus premios, ¿ok? Entonces, como segundo y tercer lugar tienen cada uno una acreditación AOMT, acreditación a Stepirov de Argentina y acreditación a Robollán de Febrero, son seis acreditaciones en total. En caso de que haya un triple empate, se darían de a dos. Se reparten un poquito ahí las acreditaciones, ¿ok? Bueno, en este momento, entonces, primero que todo, tenemos a los equipos Gamma, Electrical Cat y BB-8. O sea, Gamma, Bolívar Coding y Gilmer Tech. ¿Estamos ahí presentes? ¿Escucharon? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Listo. ¿Me falta Gilmer Tech? Sí, todo bien. Listo, muchas gracias. Entonces, nos vamos en el orden que veníamos. Vamos con Gamma. Gamma se prepara y va a compartir y va a programar de nuevo el reto. Si haces menos de 46, se toma ese tiempo. Si no, se te deja el 46, pero este tiempo es para el desempate. ¿Listo? Entonces, quedamos, refrescas, haces todo lo que tengas que hacer. Hola. Hola. Ahí refresqué, ¿lo pudieron ver? Sí. Bien, ya lo vemos. Pon el playground y deja listo y estamos a tu cuenta, Agustín. Preparado. Perfecto. Listo. Uno, dos, tres. Qué nervios, Lalo. La verdad, no sé si te pasó en las otras categorías. Bueno, en la de ayer donde yo estuve no sucedió algo así, pero wow, estoy, pero que me muero de la emoción. No, y mira que es una situación insólita. Yo es primera vez que veo que pasa esto, ¿no? Bueno, ahí salió. Uy, uy, uy. Vamos. Iba súper bien y se equivocó. Va a la cuenta de tiempo. Wow. ¿Qué tiempo tienes, Agustín? Registro un tiempo de 44 segundos. Yo registro 43, se da 43 segundos al participante, mejorando su tiempo de 46, entonces se reemplaza ese tiempo y se le da los 43, eso lo expliqué yo ahora. Entonces en este momento queda con un tiempo de 43 segundos. Vamos, Electrical Cat. Ok, ya voy. ¿Me ven? Let's go. A ver, le hago refresh. Tienes que refrescar, ¿sí? Deletar esto, abrir el playground, está cargando, bajarlo ahí, y 3, 2, 1, ya. Ahí va. Ay. Bien, perfecto. Hombre, qué reñido. Bastante. Eso es algo que
Eso es lo que queríamos, ver un nivel de estos, que mira que estos chicos se están enfrentando también con adultos, ¿no? Y lo están haciendo y están dando la talla, como decimos nosotros. Claro que sí, ¿no? Y qué emoción y qué padre, ¿no? Que puedan decir que compitieron con mayores. Qué emocionante. Se paró ya, la vamos. No, se paró pantalla. Agustín, ¿tuviste? Sí, de hecho, me parece que va a la mitad. No, es que se paró la pantalla. Sí, se había parado la pantalla. Concuerdo, sí. Entonces, repetimos. Me parece bien. Repetimos, entonces. Vuelves a refrescar. ¿Puedo parar? Sí, tienes que volver a refrescar porque es que. Se paró la pantalla y no en la mitad. Entonces no pudimos ver cuando tú dijiste pues puedo ya. Decir ya cuando acabe. Pues puedo decir. Tenemos que mirar, tenemos que ver que está llegando, porque creemos en ti, sabemos de tu honestidad, pero igual debemos por cuestiones del formato debemos mirar, ¿ok? Listo. Entonces. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahí empezó. El silencio que tenemos aquí en esta sala esperando qué sucede. Se escucha las uñas, comerse las uñas, eso estamos aquí. ¿Verdad? Sí, 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 casi, casi. Ay, qué hice. Ay, qué hice. Pero, ay. Tranquilo, Leonardo. No, bien, ya lo estamos probando. Ahí va bien. Se está parando ahí en la mitad, ¿no? Ya, sí. ya. ¿Tú alcanzaste a ver, Agustín? Yo cuando dijo ya, yo lo paré en 65 segundos. Cuando dijo ya. Concuerdo igual, 65 segundos. Cuando lo vi en rojo él dijo ya, y concluí. Sí, vi cómo llegó al punto rojo, pero por unos instantes se congeló en la mitad. Pero yo, a mí me coincidió cuando dijo ya, cuando lo vi en rojo, entonces... Ah, sí, okay. También, lo mismo. Entonces, sí. Entonces lo valemos en ese caso con 65 segundos. 65. Y en este momento pues, está 65 para cuestiones de desempate, pero se te deja el 46. Pues digo, pues cuando en el otro, el que yo que se me paró la pantalla, yo hice mejor. Desafortunadamente, Leonardo, si nosotros no vemos que el robot llega al punto rojo, porque inclusive en el otro, cuando llegó al punto rojo, fue también más o menos a los 60 y algo. Entonces, si nosotros no podemos ver que coincide en el punto rojo, no podemos valerlo. ¿Listo? Entendemos, okay. Pero si tú revisas incluso la transmisión, se va a ver que estaba congelada la pantalla. Entonces, vamos con CMR Gilmertech BB8. Va a presentar. Listo, entonces quedamos a tu cuenta, José María. Sí, José María, tu cuenta, estás silenciado, no te escuchamos. No. Listo. Tres, dos, uno, ya.
Empieza en este momento. Ay, ya nos falta un equipo, ¿no? Ay, no, hombre. Nos falta. Esta parte son las más emocionantes. Ahí salió. Vamos a ver qué tanto, qué también lo hace. Va muy bien. Ahí va. Y tiempo. ¿Qué tiempo tienes tú, Agustín? Tengo 49 segundos. Coincido contigo, 49 segundos. Entonces hay un claro desempate. En nuestra desempate, igual se mantiene el tiempo, se mantienen los tiempos originales por cuestiones de entender, pero en el desempate gana BBA Gilmertech. Entonces, un gran abrazo a Leonardo, a Electrical Cat, igual lo hizo muy, muy bien, me parece que fue algo que lo hizo igual al profe Ronald de el Colegio Bolívar, que invitó a estos chicos, que los motivó para poder estar con ellos, para poder que participaran. Un gran abrazo, y Leonardo, créeme que lo hiciste muy muy bien y eres un ganador más. Igual el muy bien de cuarto lugar entre 12. Me parece que ya son cosas ya fortuitas, ¿no? Entonces, vamos a presentar a nuestros ganadores. Entonces, un momento. Voy aquí a quitar aquí de la transmisión. Un segundo. Y entonces, estamos de acuerdo, hay un ganador claro, ¿sí? Entonces, Agustín. Hay segundo y tercer lugar, claro, ya. Bueno. Ok, sí, de acuerdo contigo. Solamente déjame revisar el documento, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, en este momento vamos con, aquí lo pongo aquí, el desempate a un ladito para poder tener claro que fue por un desempate que queda esa posición. Entonces déjame un momento, lo ponemos aquí. Muy bien, pues ya tenemos entonces a los ganadores, Lalo. Todos los equipos lo hicieron muy bien, participaron excelente, hicieron su esfuerzo, su dedicación, y eso hay que contárselos mucho, ¿no? Claro, y bueno, ya sí. Todos ellos ya están súper preparados entonces para nuestra siguiente versión de RoboChamp. Ya están más que preparados. Claro que sí, Lola. Entonces, en este momento vamos a mostrar los claros ganadores. Y bueno, voy a ver si puedo compartir aquí en el Meet mi pantalla. ¿Estamos listos entonces? ¿Sí? Agustín, ¿ya revisaste el documento? En este momento lo estoy abriendo. Dale. Porque, como te comentaba, tenía problemas de conexión. Sí, no hay entonces problema. Ahorita estoy, dale, volviendo a... Lalo. Sí. Por aquí nos están comentando y en el documento indicaste un poquito mal los lugares. No sé si apenas los estás modificando. Yo tengo UDITEC primer lugar, segundo lugar Montessori Gama y bueno, ya lo estoy diciendo, pero UDITEC primer lugar. Okay. Yo estoy mirando. Es que en el documento están diferentes, en la página se ven diferentes y nos están diciendo aquí en el chat. Sí, ya voy a mirar eso porque es que sí fue
De pronto por lo que puse aquí a un ladito, pero ya lo voy a quitar para evitar inconvenientes. Ya. Porque los tengo con un sort, están con un filtro, entonces por eso. Pero ya está actualizando, tranquilos. Es que ya nuestros participantes estaban inquietos un poquito. Ya está actualizado, no te preocupes. Entonces, Agustín, ¿listo? Vamos leyendo de atrás hacia adelante. Okay, entonces, activate, si tú empiezas a leer de abajo hacia arriba, por favor. Ok, el podio. Vamos a leer. ¿Cómo quedaría? Sí, yo leo los otros y tú lees el podio, ¿te parece? Entonces tenemos Activate, no pudo participar, luego estuvo Montessori Omega con 2.48 segundos, Montessori Alpha 1.66, Montessori Delta 111, Nastatec Robo Magen 71, Afrodita con 59, Nastatec con 56, Anrito de ANR con 50, Bolívar Coding de Electrical Cat empatado en tiempo, pero en desempate quedó en cuarto lugar. Y ahora lee tú el podio, por favor. Ok, tenemos en tercer lugar el robot BB-8. Entonces, BB-8, un aplauso, compartamos, por favor. Muy bien, chicos, su cámara. Bien. Su cámara, por favor. Queremos oírlos. Queremos verlos. Buenas tardes. Queremos verlos. Buenas tardes. Buenas. Disculpe, es que mi computadora no tiene cámara. Ah, bueno, no hay problema. Eso. No te preocupes, igual un gran aplauso, José María. Muy bien, un tercer lugar muy bien logrado. Va, listo, Agustín. ¿Quién sigue? Perfecto. En el segundo lugar tenemos al robot Gamma Bot de Montessori Gamma. Felicitaciones, Montessori. Prende tu cámara, por favor, David. Muy bien, por ahí estamos viendo. Felicidades. David, prende tu cámara para mirarte. Hola, ya la tengo prendida. Es que sí la tiene encendida. Estaba en silencio. Bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, no, David. Primero que todo, es que a mí me ponen el nombre David y no los relaciones, ya que te veo la cara, pues lógicamente te conozco desde hace mucho, desde que estabas muy chiquis en los semilleros de robótica, y quiero decirte que felicitaciones, David. O sea, un triunfo muy bien logrado. Incluso en el desempate mejoraste tu tiempo en el desempate, que fue algo que tú creías que era posible mejorar ese tiempo. Sí, es que ya sabía que tenía que mejorar y qué cambios tenía que hacer. Simplemente, pues que como iba de los primeros, tuve suficiente tiempo de practicar todo. Ah, bueno, eso entonces, está. Pues ahí fue un pequeño. Excelente. Que hubiera bajado más el tiempo. Bueno, pues lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Sí. Y bueno, gracias, David. Y nos vamos con estos ganadores. El equipo. ¿Di tú, Agustín? Por supuesto, no hay redoble de tambores. Ahí les va. Equipo Topo Toropo. Espero haberlo pronto. El robot Topo Toropo de Uditec. Felicitaciones, chicos. A ver, ¿quién va a prender la cámara? Porque hay como cuatro de Uditec aquí en esto. De pronto, no sé si cuál de los dos Danieles o quién quiere prender la cámara. Daniel Blanco. Hola, buenos días. Hola. Eso, que hable Blanco, están gritando por allá, que hable Blanco. Daniel, sí, prende la cámara, préndela por favor. Y bueno, cuéntanos cómo se vivió esto, expresa qué sientes en esto. De esta emoción, de este primer lugar. Una felicidad, logramos superar nuestro récord está en 40 segundos, en esta competencia lo bajamos a 37,
y vimos que también todos los competidores con un muy buen tiempo. Y al principio un poco nervioso todo el equipo, pero bien, bien, y felicidades. Fue un trabajo en el equipo, ya que como se dieron cuenta, íbamos sincronizados, unos programando, los otros los íbamos diciendo la cuenta. Internamente en otro Meet estábamos sincronizados. Y eso es una estrategia de equipo, y quiero decirte que yo, se llegaron a poner nerviosos, a dudar que de pronto hubieran... pudieran tener ese primer lugar cuando veían que los equipos iban mejorando. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Sí. No, pues cuando nos dimos cuenta que los equipos que lograron 50 segundos y eso, pensamos, ya en la segunda ronda ellos nos pueden superar. Entonces nos tocó activar otra estrategia que teníamos. Y con esa tabla de 7 segundos. Muy bien, y mira que, porque hubo casi los equipos que quedaron entre segundo y tercero mejoraron sus tiempos. Entonces, pudieron Correcto. Estar muy cerca también del tiempo de ustedes. Y fue algo que, mira, que fue algo insólito tener ese triple empate en el segundo lugar. Y bueno, de todas maneras, felicitaciones, Daniel. Se llevan una buena bolsa de premios, un premio en efectivo, unas acreditaciones, que ustedes ya saben qué es lo que se llevan. Eso ya se había comunicado a los equipos. Tú fuiste, si no estoy mal, también uno de los equipos que se inscribieron la última semana, si no estoy mal. Correcto, sí, señor. Yo creo que un día antes del evento. Correcto, entonces. Del cierre del evento. Por ahí dicen que el último serán los primeros, pero bueno. Y felicitaciones, creo que lo hicieron muy bien. Y bueno, ahí quedan con su acreditación para defender el título en el Robo Jam Beta de febrero. ¿Listo? Listo, señora, así será. Perfecto. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Quiero antes de terminar, que ya hicimos el podio, quiero saber si aquí está Leonardo. Leonardo, ¿estás conectado, Leonardo? Leonardo está conectado, pero ya le digo que responda. Estaba allá esperando. Dale, dale. Leonardo, ¿cómo estás? Hola, Leonardo. Bien. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y ese sufrimiento que tuviste. Pues fue mi primera vez y como que mi primera vez en el torneo, y yo siento que igualmente que me quedé en cuarto en el empate, yo siento que me fue muy bien. Y pues soy feliz porque también era, pues como yo dije, que era mi primera vez, y pues sí, eso es lo que yo tengo que decir. Leonardo, quiero que decirte que yo sé que en el próximo RoboJam, quiero invitarte desde ya que estés en el próximo RoboJam, te esperamos, y para que lo hagas mucho mejor, dinos, ¿nos vas a acompañar en el próximo RoboJam en febrero? Sí, perfecto, esa es la actitud. Excelente. Leonardo, con toda la actitud, muchas gracias por estar con nosotros. Déjame un momento, voy aquí a activar la cámara del Meet, desactivo aquí la de acá para ir ya haciendo la salida de la emisión. Entonces déjame un momento, entonces ya los que no me habían podido ver, para que me puedan ver un segundo. A ver. Vale. Ahora sí. No, todavía no. Dame un segundo. Desactivo aquí la cámara. Que la oculté, pero no la desactivé. Por aquí alguien activó su micro. Creo que tiene alguna duda o algo. No, creo que estamos bien. Dame un segundo entonces aquí en la transmisión. Que sé que me están viendo, pero no se está viendo aquí el Meet. Ahora sí. Bueno, chicos, primero que todo, un saludo. Ahora sí me están viendo. Leonardo, un gran saludo. Felicitaciones grandísimas a David, a José María de Gilmertec, a los Danieles, a los chicos de Uditec. Bueno, primero que todo, un abrazo. Y Lola, una bonita competencia, ya vamos por terminada. Como siempre, siempre tratamos de terminar una hora y siempre nos estira un poquito más. Pero un abrazo, creo que lo hicieron muy bien. Y bueno, los esperamos. Recordemos que tuvimos 96 equipos inscritos, 95 participantes, 9 países, 6 jueces que nos
ayudaron a Agustín. Un abrazo especial, Agustín, para que nos invites, por favor, a la OMT, antes de terminar. Claro que sí, Eduardo, un placer, como siempre. Por ahí no se encendió mi cámara, pero de todas formas, un placer. A ver, ahí ya estoy. Un placer estar participando como juez en este evento de un ambiente espectacular. Y ya saben, los esperamos el 10 y 11 de diciembre del año en curso para que nos acompañen en la Olimpiada Mexicana de Tecnología. Todos están invitados, Eduardo, esperamos. Edición virtual, la edición virtual de la OMT. Claro que sí, edición virtual. Y presencial, si Dios quiere, en noviembre del año entrante. Por supuesto que sí, están todos invitados. Y un gustazo, como siempre, un placer trabajar. Muy buen equipo de trabajo que conseguiste, Eduardo, la verdad, y un placer. Y bueno, no, y vea, yo le traje a compatriotas suyas, mexicanos, mexicanas, para claro, que se sientan en familia. Para que, claro que aquí en Colombia todos una gran familia. Y bueno, a Lola, un gran abrazo, un agradecimiento muy grande. A Angie, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Angie, si puedes prender la cámara. Bueno, Angie, un agradecimiento especial de moderadora de sala. Ella nos iba transmitiendo unas inquietudes, me llegan al WhatsApp, al chat, a todas partes, y estoy muy activa. Y bueno, chicos, antes de irnos, quiero que todos prendan la cámara, todos los que tengan la cámara, ahí, por favor, puedan prender todos cámara, prendan. Vamos, chicos. Eso, muy bien. A ver, los que nos faltan, que prendan cámara un segundito. Todos prendan cámara para hacer algo. Y, a ver, ¿qué pasó? Se me apagaron las cámaras. Chicos, un gran aplauso a todos. Un gran aplauso, de verdad, lo hicieron muy bien. Gracias por estar. Es de verdad, para mí, muy satisfactorio tenerlos con nosotros y que hayan ido muy bien. Entonces, a ver, los que prendieron cámara tienen que estar aplaudiendo, chicos, a ver. Que no los veo, a Miguel por ahí, no, nada, Miguel también aplaude, a ver, los chicos de Montessori, aplaudir ahí los participantes, y muchas gracias, y como decimos siempre, en Mr. Roboto, Alberto. Eduardo, mira, antes de que nos vamos, de acá de Chile agradeciendo, ¿no es cierto?, la posibilidad nuevamente, y los chiquillos de acá de ANR y los equipos Zeus y Afrodita quieren mandarle un saludo a todos, un gusto para nosotros, ¿cierto? Y para todos los participantes, de verdad, es una nueva emoción, y los chicos quieren mandarles un saludo desde acá de nuestra escuela donde trabajamos, y que puedan conocerlos un poquito y acompañarnos, Robótica Escuela Olmué, aquí con don Julio Severino. Vamos a hacer un contacto después contigo para que podamos conversar unos temas también técnicos respecto al torneo, y porque a ver si nos permiten integrar a lo mejor un torneo de la liga contigo allá. Sería muy bueno, y muchas gracias, ya, Alberto. Chicos, a los chicos. Ya, mira, mírame. Wow. Yeah, muy bien. Muy bien a los chicos de Chile, que nos están ahí acompañando, ahí lo estamos teniendo, bueno, muchas gracias a Alberto, de verdad, muchas gracias por participar. Alberto fue unos equipos que se inscribieron al último minuto, muchas gracias, en el último minuto del último día. O sea, estuve hasta las 11:59 de la noche con Alberto inscribiendo equipos. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos, un fair play maravilloso de todos los equipos, pero el equipo chileno, un ejemplo a seguir también. Bueno, chicos, a todos, ahí veo a algunos mentores, a Ronald, a Edwin. Chicos, un abrazo, muchas gracias, no queda más sino que decir que gracias por estar en el Robo Jam con Mr. Roboto, y esto es Robótica para mentes inquietas. Los esperamos a las 3 de la tarde en la transmisión por Facebook. Dios los bendiga, que estén bien. Clausura, los equipos ganadores por el Meet. Chao.
Bye.